Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos. Bienvenidos una vez más a MagiVlogTK. Buenas noches a todos. Hey, ¿qué tal? Está por aquí Nailaiki, hombre, Odín, buenas noches. Y Merichan, que preguntaba la música. La música es una de estas playlists aleatorias. No tengo ni idea del nombre de lo que está sonando, lo siento. Hey, Repenta, buenas noches. Y Ever también está por aquí. Edosi, bueno. Muchísima gente, como siempre, ya desde el principio. Katin, buenas noches. E Ivanix también. Y Ortega está presente, por supuesto. Madre mía, madre mía. Ya queréis jugar, ¿eh? Sabéis que, mira, Odín ha sido el más rápido del oeste. Vamos a jugar con él. Tengo un montón de mazos nuevos preparados, ni los he probado. O sea, directamente, venga, juguemos. Que luego al final. ¡Hey, Weiner! Buenas noches. Espero que te haya gustado tu mazo. Seguro que tú lo juegas mejor que lo que haya jugado yo. Buenas noches, Leandro. Y Goblin y Nox Game. Madre mía, esto es un no parar. Como digo, Weiner, el mazo azul blanco era idea suya. Me gustó muchísimo y dije, tengo que jugarlo en el canal. Pero seguro que, ya digo, seguro que yo no lo he jugado tan bien como lo habrá jugado él para llegar hasta mítico con él. Lo de Nailaiki no es normal. La mala racha de sobres que está abriendo, que no le salen míticas. ¡Ey, sí! Heber tiene razón. Acaban de sacar un mazo que te regalan por tener Twitch Prime. Un mazo que es un mazo de Liliana, creo, efectivamente, ¿no? Bueno, no sé muy bien de qué va este mazo. Sé que es una especie de Bant de rampeo con Kiora derrota a la diosa del mar y cosas del estilo. Saldremos con tierra girada de primeras. Es decir, con esta, que no la encontraba, e iremos viendo. Ya tenemos muchas tierras, yo creo. Así que sabe tirar para abajo. Jugamos contra White Winnie y tenemos una salida un poquito lenta, pero bueno, me parece que es así. Hey, buenas noches, Kiko Ajenjo, ¿qué tal? Bienvenido. Y Pascu también, buenas noches. Sí, podéis jugar el mazo que queráis. Si queréis jugar Historic, pues Historic. Vale, veamos. Podemos aquí hacer jugar un montón de tierras este turno. Vamos a hacerlo, por supuesto. Eso sí, nos va a costar pagar una vidilla. Bueno, una vidilla no, dos vidillas. Pero por supuesto que lo vamos a hacer. Buenas noches. La Flyers, dice Mary Cham. Sí, a lo mejor también la jugamos. Pentacolor Devotion. Tengo un montón de mazos preparados para jugar hoy, ¿eh? No sé si esto lleva algún tipo de efecto ira de Dios, pero nos vendría bastante bien algún efecto tipo ira de Dios. Vale, esto habría estado bien antes. Pero tampoco está mal ahora, ¿eh? Es un buen bloqueador. Y la Crisis la jugaremos al siguiente turno. Kiko Ajenjo sigue jugando la Timur de Aventuras. Ah, sí, es que es muy buen mazo, aunque haya salido Teros y mucho. ¡Ey, buenas noches, Neo! Aunque haya cambiado mucho el metajuego, sigue siendo buena. Y también está por aquí Ben Zuan, ¿qué tal? Buenas noches. Y Hazas y Hanzo, ¿qué tal? Buenas, AZM. Vale, aquí nos han fastidiado bastante porque yo pensaba que íbamos a tener un buen bloqueo. Pero no es el caso. Se ha vaciado la mano entera. Voy a hacer aquí un chun bloqueo. No sé si este mazo lleva bairías, es que ni mira el listado. Vale, tenemos 5 de maná, 6 de maná. Voy a pagar las dos vidas. Vamos a jugar un 4-4. Ganamos dos vidas, robamos un par de cartas. Nos llega para la Kiora esta. Derrota a la diosa del mar, pero parece que no va a ser suficiente. Bueno, bloquearemos, supongo, a Linden y veremos a ver qué pasa. Sí, tengo un montón de mazos preparados nuevos y. ¡Ey, Edwin Cordero! ¿Qué tal? No te he leído. He visto que te saludan, pero no sé dónde está escrito. Buenas noches, Krauser, ¿qué tal? Y Dark Jinx también está por aquí. Buenas noches. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Dos formaciones inquebrantables. Malas noticias para nosotros. Vamos a hacer un bloquear ahí. Vamos a bloquear aquí. Y casi casi nos morimos ya. Buenas noches, Husmig. ¿Qué tal? Otra crisis. Ah, insuficiente. Juguemos esto. O jugamos esto, es insuficiente. Hey, he puesto. Juanma Ramírez es mi nuevo drugo. Bienvenido, Juanma Ramírez, nuevo seguidor del canal. Muchísimas gracias. ¿Dónde puedo poner esto? Ahí. Vale, vamos a dejar ahí. Creo que hemos palmado, ¿no? Ganamos dos vidas, subimos a cinco, pero él tiene. Nos mata, nos mata, nos mata. Joder, empezamos bien. Buena partida, Odín. Vaya paliza. Es que ha salido muy, muy agresivo. Venga, voy a jugar rápidamente para intentar jugar con la mayor cantidad de gente posible. ¿Vale? Vamos a aceptar como amigo a Javi MTG, que me ha añadido. Y no sé si está primero Katint o Goblin, pero bueno, vamos a jugar con Katint. Voy a jugar otra vez la misma Band Ram, que nos ha pasado por encima y yo creo que la Band Ram tiene que estar bien.
Sí, alguna ira tenía que tener. Es que tampoco he mirado el listado del mazo. Pascu, no te tengo en mi lista de amigos. Te agrego, ¿vale? Si no te tengo, te agrego. La lista de amigos en principio solo es para suscriptores, ¿sabes? O sea, en plan miembros del canal y cosas de ese estilo. Pero como es imposible no añadiros a todos los que eso, pues os añado a todos y listo, y ya está. Vale, bueno, nos la vamos a quedar, pero otra vez una mano muy lenta. A ver, Neo. No me fastidies, que Goblin es Edwin Cordero, en serio. O que no tiene nada que ver con Edwin Cordero y me lo he inventado yo. Vale. Gracias, Neo. Entonces me he colado yo. Me lo he inventado. Bueno, tenemos bloqueador. Y vamos a jugar la tierra azul para tener azul para el siguiente turno. Entra girada. Siempre entra girada, aunque pagues las vidas. Nah, no creo que Quizars vaya a reimprimir nunca el Black Lotus. Creo que, a ver, por poder pueden hacerlo porque es su juego y pueden hacer lo que quieran con su juego, pero yo creo que le daría más problemas que soluciones hacerlo. Pues una mano súper lenta. Uy, uy, ¿qué? No sé por qué ha puesto uy, nuestro rival, no. Ah, si es que a ti, joder, si es que estoy jugando con vosotros. Es que nunca pongo nada. No estoy acostumbrado, estamos jugando entre nosotros, joder, ya no me acordaba que estamos jugando con drugos. No, como decía, no, Leiter, ¿qué tal? Buenas noches, que no te saluda tampoco. No creo que Wizards vaya a imprimir las cartas que tiene en esa lista de cartas que nunca jamás va a reimprimir, supuestamente, ¿no? No tiene necesidad de hacerlo. Vale, tiene un truco, ¿vale? Vamos a bloquear al 1-1 y vamos a bloquear al otro 1-1. Y ya digo, va a tener un choque o algo. Bueno, lo que tenga, lo que tenga. Sí, correcto, es cierto. Tasa y cualquier cosa de robar criaturas funciona. Ha jugado el choque, vale. Pues nada, hacemos. Podemos hacer el Uro ahora. Ahora vais a ver que el Uro este tampoco es tan bueno. Voy a jugar la Nissa, porque nos pone un buen bloqueador en mesa. Y se ve un poco obligado a atacar a esa Nissa, lo cual siempre es un problema. Y bueno, si nos consigue matar a Nissa, pues nos la mató. Pero ahorramos un montón de vidas ese turno, ¿no? Sí, todo el mundo puede jugar. Por supuesto, si no tengo una lista de amigos, alguien que me añada a la lista de amigos, ¿vale? Y mi código, si no tenéis mi código ahora mismo, no lo sabéis, ahora os lo muestro. Y si no, seguro que alguien en el chat pone mi código y de jugador y me podéis añadir, ¿vale? O ponéis el vuestro y os añado yo. Algún día voy a llegar al tope de 200 amigos en la lista y bueno, pues será un problema. Ya veremos qué hacemos. Pues como que hemos perdido, pero ¿qué mazos? ¿Por qué juego estos mazos que no ganan? La verdad es que el mazo no es mío, pero bueno, es que también menudo atraco, no es normal. Que esto pega de 7. Ah, mira, muchas gracias, Pascu, por poner mi código. Sí, claro, tienen un contrato que les impide reimprimir esas cartas, pero ese contrato, si lo incumplen, pues alguien tiene que ir a reclamar y ponte tú a reclamar eso. Vale, a ver, si bloqueamos al 4-4. Oh, nos ha quitado un uro. Vale, si bloqueamos con esto al 4-4 y con esto al 2-2, no nos mata ni de lejos a Nissa. Y podemos seguir atacando, pero se queda con esto. Vamos a bloquear, supongo que lo más inteligente es al ladrón. Y aquí. Y nos mete 3 a Nissa y baja a 2. Vale. Nos sirve. Sí, claro, todos podéis jugar later si me. Bueno. Aquí ya hay cuatro personas en la lista. Espera, y no me he fijado mucho quién ha entrado primero. Goblin, Pascu, Juni, Javi MTG, no estoy yo muy seguro. Pero este mazo, ¿a qué aspira? Si es que no hace nada este mazo, ¿no? Vamos a ver si robamos algo con esto. Ganamos tres vidillas.
Vale. Ah, podría haber hecho mi sala del silencio y haber jugado el euro directamente, pero tampoco me interesaba mucho esa posible jugada, ¿eh? Sea, es decir, prefería robar. Es que si haces mi sala del silencio y luego el euro, no ganarás 3 vidas, no robas carta y te pones un 6-6 en mesa. Que luego al atacar si sí lo hace. Bueno, lo podríamos haber hecho al revés. Pero realmente era un poco lo que quería hacer. Voy a atacar de nuevo con las tierras y si me quiere bloquear con su 6-3, pues que me bloquee. Me vale. Vale, como decía, el combo de emisaria con Uro es que el Uro se queda en mesa. No tienes que sacrificarlo y se queda como 6-6, pero no se dispara su habilidad. Entonces prefería robar carta. Tenemos 4 cartas en el cementerio. Así que lo mismo con un. Madre mía, pero qué locura de partida. No es normal, ¿no? Hombre, un Papa Gamer, Raymond, ¿qué tal? Buenas noches. Ya digo que lo podría haber jugado de otra manera, vuelvo a insistir, pero que lo he hecho así a posta. Vale, aquí la única buena noticia es que tenemos una Nissa a la cual está medio obligado a atacar. De hecho, ataca con todo a Nissa. Vamos a dejar morir esa Nissa y a cambio le vamos a matar un montón de bichos, ¿eh? Le puedo matar esto. Esto aquí. ¿Por qué no puedo bloquear? Ah, porque no está atacando con estos, vale. A ver, le podríamos bloquear a este. ¿Podemos salvar a esa Nissa para empezar? Creo que no podemos salvar a esa Nissa. Vamos a matarle a todos los pequeñines. Y 3-6. Nada, no podemos salvarlo. Vamos a matar a los pequeños y ya está. Hombre, nuevo suscriptor. Muchísimas gracias, Raymond. Gracias por suscribirte a través de Twitch Prime. Que por cierto, acaban de lanzar hace un ratito lo de Twitch Prime. Me imagino que todos os habéis enterado, ¿no? Pum, pum, pum. Me imagino que todos os habéis enterado de lo de. Vamos a hacerlo así. De lo de Twitch Prime, que está regalando un mazo de Liliana o no sé qué, aún no lo he visto. Ahora lo canjeamos. Es que tomenas yo para poder canjearlo. Voy a ver si lo puedo canjear en directo, que va a quedar gracioso. Otro Uro. Nos lo podemos quedar en la parte de arriba. Lo vamos a sacar partido. Y podemos jugar esta Nissa y atacar. Vamos a pagarla con esto. Voy a mirar si puedo canjear ahora en directo lo del mazo ese, como digo, para poder verlo. Voy a mirar si puedo canjear ahora en directo lo Upsi. de. Upsi. Es justo entrar en Twitch para ver si lo podía canjear. Bueno, venga, pues atacamos a ver si hace doble block. Lo dudo mucho. A ver, que puede quedar gracioso que lo canjee en directo, ¿verdad? El mazo de Liliana y lo veamos. Porque ya digo, me ha llegado el correo hace nada, hace 20 minutos o media hora, lo he visto y no he tenido tiempo de mirarlo. Venga, Katint, que no te puedes quejar. Vaya, vaya salida me has hecho. Vuelve a atacar con todo a Nissa. Podemos hacer lo de antes. Dejar morir esa Nissa. Y matarle los atacantes que nos interese. Le queda una carta en mano. Ahora en este caso sí que puede que nos la líe un poquito. Si bloqueamos de esa manera, muere la Nissa. Pero no muere ninguna de nuestras criaturas, salvo que tenga algún tipo de truco. Estoy intentando canjearlo del código. Vale, dejamos morir a Nissa. ¿Qué ha pasado al final? Ah, un más 3, más 2 hachado o algo así, ¿no? Vale, si hacemos Uro ahora, ponemos el 6 en mesa. O sea, el problema es que ahora, al estar la misa de silencio, no se va a disparar la habilidad. Tenemos 20 vidas. Ojo, es que hemos ganado igualmente, ¿no? 3 y 2, 5 y 1, 6. Le dejaríamos a 2 y él a nosotros no nos mata. Vamos a atacar y le dejamos a 2, que ganamos la partida. La partida está chula, ¿eh? Esta partida. Está muy, muy interesante.
A ver, que no estoy viendo el chat porque estoy intentando mirar lo del código. No, pero este es nuevo. El mazo este es nuevo, ¿no? O sea, es decir, mazos de Amazon de vez en cuando regalan uno. Ya han regalado dos o tres mazos de Amazon. Bueno, 7033. No digo el nombre completo porque parece un número de teléfono. Saludos, que nos saludas de Costa Rica. Eres Rotten. Llegas tarde, no, llegas justo a tiempo, no te preocupes. Vamos a atacar con el 66 este de aquí, ¿no? Como mínimo con el 66, la voladora y esas dos nada más. Ahora sí se dispara la habilidad de Uro. Vale, llevo por donde van los tiros del mazo. Es emisaria más Uro, no me parece un buen combo, sinceramente. La gracia del Uro también es poder jugarlo por 3. O sea, y que, o sea, es decir, que haga su habilidad de entrar en juego, ¿no? Porque muchas veces no va a poder atacar, ¿no? ¿El mazo de Liliana de Twitch es el mismo que ya salió hace tiempo y lo vuelven a repetir ahora otra vez? Es que si es así me parece muy cutre. Si es eso, me parece súper cutre. A ver. Vamos a matarle a ese Anax que puede pegar más. Vale, y ahora pues jugamos otro Uro de estos. Si le damos 1, 2, 3, 4, 5. Vale, ya me consigo loguear. Se dispara la habilidad de Uro de entrar en juego. Ponemos tierra en juego, encima con adivinar. O sea que perfecto. Tierra que vamos a tirar para abajo. Y listo. Y tenemos 27 vidas. Bueno, la verdad es que esta sí que es la primera vez que nos sale bastante bien. A ver, la notificación. Perdón, que estoy ahí distraído. Mamoru Harutani, nuevo seguidor. Muchísimas gracias, bienvenido. Hombre, otra Nisa, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Que como es legendario el Uro, vamos a dejar que muera, o sea, que nos haga doble lock, que muera Uro, robamos carta, ganamos 3 vidas y jugamos otro más y ya está, ¿no? No, tranquilos, Nisa la voy a jugar después. Es que ahora mismo no quiero jugar Nisa para atacar porque me la puede, o sea, la tierra me la bloquea y muere la tierra sin más, entonces no me interesa. ¡Ey! Buenas noches, solo Fractos, ¿qué tal? Bienvenido. ¡Wow! ¿Un choque? Ha gastado un choque para hacer un bloqueo con una sola de las criaturas. Vale, vale, me parece legítimo, me parece justo. Oh, lo podemos jugar todas las veces que queramos desde el cementerio. Es que es absurdísimo entonces, ¿no? No tenemos 5 cartas en el cementerio ahora mismo. Ah, no, nos falta una todavía. Vale, pues vamos a jugar. Vea, sí, ahora sí jugamos la Nisa. Vamos a enderezar una tierra. Por ejemplo, verde-blanca. Vamos a jugar una emisaria del silencio. ¡Ey! ¿Y el Teferi no me llega? ¿Por qué? ¿No tengo dos y uno azul? Ah, claro, verde-blanco. O sea, blanco-azul-verde. No me llegaba el mana, claro. Pues bueno, el Teferi en el siguiente turno, entonces. Sí, bueno, el hada lo que quieres es que puedas jugar el Uro desde la mano por 3. Y entonces se queda como criatura 6-6 en juego. Esa es la idea del hada. Por eso se juega. Ya se suicida, ya dice... Esta partida está perdida. Ataco con todo, te doy vía libre y game over, ¿no? Así que ya, afortunadamente, por fin se rinde nuestro rival. Se rinde Katind.
Vale, buena partida, Katín. Primera partida que ganamos con este mazo. La verdad es que no lo he mirado mucho. Quizás el mazo no sea muy bueno, ¿eh? A ver si ya va Iras. Es que. A ver, Van Ramp. Y Poppy992, nuevo seguidor. Muchísimas gracias, bienvenido. A ver, esto no lleva Iras, no. Lleva Teferi, lleva Nissas. No me gusta este mazo, la verdad. Ya lo hemos probado en un par de partiditas. Vamos a jugar la siguiente partida. Que va a ser contra. Bueno. Por aquí estaba Pascu desde el principio. Javi MTG, Goblin. Creo que voy a jugar con Pascu. El problema es que yo no sé, salvo que lo lea en el chat, si quería jugar Historic o no. Voy a cambiar el mazo a Tasa Elementals. Omarcitotis, nuevo seguidor. Muchísimas gracias, bienvenido. El Magikarp Market, si ponéis Magic Arena. No, ¿cómo era? ¿Cómo era? Magic Arena Card o algo así. Arena Card Code, algo así en el buscador. Si buscáis Magic Arena Card Code o algo por el estilo, te salen cosas especiales para Magic Arena, algunos códigos. Mira, Pascu juega History. Bueno, pues ya está hecho, ya tarde. Vamos a quedarnos esta mano. Me voy a quitar la Crasis porque de momento prefiero las tierras. No tenemos mana rojo, pero es que hay que quedarse esta mano. Illprint 3, nuevo seguidor. Muchísimas gracias, bienvenido. Mira, otra Crasis. Venga, ahora sí me la voy a quedar. Que puede que para el cuarto, quinto turno hagamos Nissa, más Crasis. ¡Guala! ¿Qué es esto? ¿Esto es de Historic? ¿Es un mazo de zombies o qué? Voy a jugar Tierra Girada. Este turno. Pasamos turno. Arena Code, dice Snapcaster. Hombre. No, pero Snapcaster Mitch 86, dice Arena Code. Sí, es que yo antes lo busqué y poniendo Arena Code sí que salía así. Venga, a ver si sale tierra con el arrecife despertado. Ah, cuidado, que estamos ante un mazo de combo. Siempre que una o más cartas de criatura deje en tu cementerio, creas un token 1-1 volador. Segundo sepulcro. Ojo, me empiezo a preocupar. Vale, el gato con esto pone tokens 1-1. No está nada mal el combito del amigo. Si robamos rojo y hacemos Omnath, esta partida ya está ganada. Pero no, no hemos tenido esa suerte. Así que nada, voy a jugar Tierra Girada. Otro reclamar el primogénito. No, no, gracias, queremos montañas. Aunque el siguiente turno sí que podemos hacer Caballero de las Espinas y buscarnos mana rojo. Esperemos. Hey, buenas noches, Maraxus, ¿qué tal? Bienvenido. Vale, mira la montaña. Llega tarde, pero llega. Aún así, llegados a este punto, no sé si es mejor el Omnath o el Caballero de las Espinas. Supongo que el Caballero de las Espinas. Para aprovechar un poquito el maná. Y luego al siguiente turno hacemos Omnath más tierra, por ejemplo. Ponemos tierra en juego girada, pasamos turno, porque no vamos a atacar. Y bueno, a ver, Pascu está jugando un mazo de Legacy. Ahora, más combo, a ver. Siempre que una criatura que controlas, que no sea ficha, muera, creas un token 2-2, ¿vale? Solo le falta el horno. Vale, mientras que tenga gatos, pero no tenga el horno, con el horno nos comba. A ver si le sale el horno, que molaría muchísimo verlo. Parece un mazo súper bonito el que está jugando. Vamos a matar esta a Yara, que ya nos comba demasiado. Vamos a jugar. Podemos jugar tierra de turno. Podemos poner contadores más uno sobre las criaturas. Vamos a poner sobre el Omnath. Y vamos a jugar otro arrecife despertado. El horno le permite sacrificar una criatura y pone un token de comida. Simplemente al sacrificar criatura. Vamos a hacer crecer Omnath y Caballero de las Espinas. Aquí tiene muchos bloqueos buenos, la verdad. Esto va a durar un ratito, ¿no? Hey, buenas, señor Tortuga, ¿qué tal? Bienvenido. A ver si juega el horno porque quedaría bonito, porque tiene un mazo que se ve muy bonito, muy pirulero, ¿no? O sea, le ha salido todas las cartas del combo, excepto el horno. Empezar a poner contadores a los.
a los arrecifes despertados. A ver. Sí, con esta Nisa nos llega para jugar luego un cabello de las espinas. La verdad es que le he puesto un contador más uno más uno. Pues a ver, Alumnaz. Y que bloquee como quiera. Si quiere bloquear. Madre mía, es que esto es una locura. Ojo que nos morimos por mazo. Nos quedan 25 cartas. Vamos a atacar únicamente con las criaturas grandes. Y el siguiente turno, pues hacemos reclamar al primogénito a todos los bichos que tiene. Y le atacamos con todo. Sí, este tipo de cosas en Magic físico no quiero ni pensarlo. Vale, nos tenemos que descartar la Crasis y una tierra, la Crasis y la Nisa, venga, va. Y un Druida Frondoide, venga. Me tenía que descartar la Druida del Paraíso, no el Druida Frondoide. Pero bueno, ahora en este turno, tiene 7 tokens 2-2, ¿nos ganas o qué? No había contado con que nos pudiese ganar, no había contado con tantas... La verdad es que no le matamos, ¿eh? Nos morimos por mazo antes. Nos quedan 22 cartas nada más. Vamos a jugar otro arrecife despertado. No, ese no, precisamente. Ese no podía atacar. Chandra. Chandra. Es que nos morimos por mazo. No quiero Chandra. Nos morimos por mazo. Neoforma. Madre mía, esto es infinito. Vale, sacamos aquí dos verdes, rojo, dos verdes, azul, dos verdes, azul. Bueno, nos vamos a morir por mazo, pero casi. Tenemos en total 9 y 4, 13 y 1, 14. Vamos a hacer una crisis 12-12. Nos quedan 18 cartas. Y ya el siguiente turno pues atacamos y espero que ganemos, ¿no? Vamos a atacar con todo. Pues ya no queremos ni siquiera vivos los arrecifes despertados que nos están matando, los propios arrecifes. Vale, al final, lo que estaba diciendo, no he conseguido... No consigo ni loguearme para comprobar lo del mazo de Liliana, pero si me habéis confirmado, si estáis todos seguros de en el chat. Si me podéis decir en el chat que estáis seguros de que el mazo este de Liliana es el que ya teníamos. Perfecto. Bueno, aquí la verdad es que da un poquito igual ya lo que hagamos. Así que bueno, le voy a quitar las criaturas que tiene y ya está. Recuperamos todas las tierras posibles del mundo. Creo que le matamos, ¿no? No me he puesto a echar cuentas, pero supongo que le matamos. Bueno, buena partida, Pascu. Buen intento, lo que pasa es que no te ha salido nada. Has tenido malísima suerte. Ha sido increíble la mala suerte que has tenido. Venga, siguiente partida. Por aquí estaba antes Javi MTG, Goblin... creo que estaba antes... Javi MTG creo que estaba antes. Vamos a jugar con él. Voy a volver a probar el mazo de elementales, que nos ha salido muy raro. Bueno, buenas noches a todos los que estéis ya.
hace mucho que no leo el chat porque me estoy aquí liando con mil cosas a la vez y no suelen ser buenas ideas. A ver. ¿Qué día, nuevo seguidor? Muchísimas gracias, bienvenido. Esta mano saliendo de nosotros es muy buena. Muy buena, tenemos todo lo que queremos. O sea, segundo turno Druida del Paraíso, tercer turno Arrecife de Despertado, cuarto turno Druida Frondoide. Este mazo no lo tengo en Ether. Cárcel Mago pregunta eso, ¿no? Algunos de estos mazos todavía no los he subido a Ether Hub porque estoy montándolos, estoy preparándolos simplemente para próximos vídeos y eso. Y entonces solamente hoy los estoy aprendiendo un poquillo a jugar, ver cómo funcionan y eso. Me voy a quedar este Omnath. Sí, me imagino que lo de las mayúsculas es que se te ha quedado el botón de mayúsculas sin darte cuenta, ¿no? En Magic Card Market hay algunos códigos, y sí, son baratos. Por ejemplo, algún código de algún mazo preconstruido de Planeswalker por... Yo lo que he visto es que... te puedes canjear el mazo este que hice el otro día, un unboxing en directo, el mazo de Elspeth de Teros, vale 15 euros en tienda, ¿vale? El mazo físico vale 15 euros. Pero en Magikarp Market venden el código canjeable para Magic Arena. No te dan el mazo, pero sí te dan el código, ¿no? Y ese código lo canjeas y te dan el mazo en Magic Arena, pero no merece mucho la pena. 2,5 euros creo que valía o algo así. No merece mucho la pena porque, sinceramente, el mazo en sí trae tres raras malas. La propia Elspeth, que es mítica, pero es un Planeswalker malo, mucho peor que el Planeswalker, que la Elspeth buena. Y lo único que te vienen las tierras estas, que ya hemos comentado mucho. Ah, es un Mirror. No es un Mirror. Está jugando una Vant Ramp nuestro oponente, ¿no? Vant, no, es Simic Ramp. Javi MTG está jugando una Simic Ramp. Pero yo creo que nuestras criaturas van a crecer más que las suyas. Además, tenemos una gran ventaja. Que tenemos en mesa un Arrecife Despertado y él no. Y ese Arrecife Despertado va a marcar una gran diferencia. Esa es la gran ventaja que tenemos. Por cierto, con el reclamar al primogénito, puedes hacerlo sobre una criatura tuya y enderezarla. Es que es un combo muy bueno ese. Claro, la única razón para comprar esos mazos preconstruidos de Planeswalkers es que te salen las tierras Full Art, esas tierras de Nyx, ¿no? Que estamos hablando, sí. Bueno, es que realmente es un bug, han dicho que es un bug. Esos mazos no vienen con las tierras de Nyx, pero cuando los canjeas en Magic Arena, te salen las tierras de Nyx, pero han dicho que es por error, que no debería ser así. Así que no sé muy bien qué deciros al respecto, la verdad. A ver, nosotros hemos tenido Arrecife Despertado, pero la ha tenido Nyssa. No sé cuál de las dos cartas es más ventaja. Yo creo que la Arrecife Despertado, porque esta Nyssa, pues sí, no va a poder pasar, quiero decir. De hecho, le vamos a matar a esta tierra. Muajaja. Por cierto, la pone gira del Arrecife Despertado, aunque paguéis las dos vidas. Mira, le vamos a poner un contador más al Caballero de las Espinas para que no pueda bloquearlo. Druida Frondoide. Se dispara de nuevo esto, perfecto. Esto ya no tiene mareo, ¿no? Podemos hacer Neoforma. Vamos a hacer crecer el Omnath. Podemos hacer Neoforma con la Druida del Paraíso y buscar otro Arrecife Despertado. Vamos a probarlo. Ahí está. La fiesta de la espuma. Como me gusta decir a mí siempre. Vamos a hacer crecer este Omnath. Hasta que sea grandote, grandote, grandote. Vale. La verdad es que también le podríamos haber hecho reclamar al primogénito al Herbívoro Arbóreo para que no pudiese bloquear, ¿no? Pero bueno, así es la vida. Así es la vida. Puedo hacer un Chumblock. No pierde la Nyssa. Y yo qué sé, si tiene una Crasis súper gorda. Ojo, la Crasis sí que se la quitamos con reclamar al primogénito, ¿eh? Tiene 26 vidas también, pero bueno. ¿Cómo? ¿Que estoy en forma o neoforma? Es que estáis poniendo muchas cosas en el chat y ya no sigo el chat, como hay tanta gente.
Vale, vamos a ver. 3 y 4, 7 y 2, 9. ¡Hola! Los heraldos. No contaba yo con eso. Creo que no morimos, ¿no? No, morir no morimos, pero nos quedamos muy cerquita. ¡Wala! No me los esperaba. Ni muchísimo menos. Dice Wii. Podemos bloquear ahí. Y podemos bloquear ahí. Así matamos la tierra. Al menos, ¿vale? Estamos obligados a bloquear. Y aquí para no morir. Y aún así nos entran City 4, 11. Nos quedamos muy cerquita. Pero bueno, no perdemos en este turno. Vale, esto sigue arrollando, ¿eh? Vale, veamos, 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 veamos. Veamos cómo hacemos esto. A ver, podemos jugar una crisis gordísima. Y ganar un montón de vidas también. O podemos seguir con el rollo de los arrecifes despertados. Y los Omnath. No sé si va a ser suficiente. No tiene nada, ¿vale? O sea, es decir, si conseguimos tener una criatura más grande que este 7-7, no puedo hacer nada. Entonces. Entonces me la voy a jugar un poquitito. Esto no va a arrollar en principio. Venga, va. Vamos a jugar un arrecife despertado. Nos quedan 34 cartas. Ojo, que al final te mueres por mazo con este mazo. Sí, ponemos la tierra en juego. Girada. Vale, otro reclamar al primogénito que no hace nada. Y otra tierra girada, vale. Vale, entonces, hacemos Omnath. Y con este Omnath hacemos 3 daños. ¿Se puede hacer daño a Prince Walker con el Omnath? Daño a cualquier objetivo. Ah, es igual a la cantidad de elementales que tienes. ¿Sabéis que me la voy a jugar? A ver si le matamos. Da un poco igual. A lo del caballo de las espinas. Porque seguro que un elemental entra en juego. Ah, no, no entra ningún elemental en juego. No he dicho nada, no he dicho nada. No sé por qué le he hecho 5 daños a eso. Jugamos tierra. Tenemos dos enderezados. Entra girada, vale. Nada, mi idea es la siguiente. Esto lo convertimos en un 7-8. Vale, ahora sí, tiene sentido. Y entonces, podemos hacer neoforma. Sacrificando uno de estos. Y buscamos un Omnath y matamos ese cabra de espinas ya puestos. No nos queda más Omnath. ¡Hola! Vaya liada. Vale, atacamos. Ahí. No, que eso arrolla. No podemos atacar. Bueno, por poder sí podemos atacar, ahora lo pienso. Claro, atacamos y luego con tasa o devolvemos el Omnath para matar a este o devolvemos el caballero para poder bloquear a este. Vea, está bien así. La he liado bastante, ¿eh? La he liado bastante porque tenía muchas opciones. Pero hay que quitarse esa Nissa de en medio. Vale, bloqueado. Ah, hace doble block, que era lo más lógico, pero le matamos los heraldos. Vale, perfecto. Entonces ahora sacamos el Omnath, lo devolvemos. Sacamos el Omnath, le devolvemos y le matamos el cabello de las espinas. Vale, lo he hecho bastante mal, pero da igual. Da igual, porque esto va solo. Tenemos mana infinito. Se nos está yendo un poco de las manos el tema del maná. Sea, es decir, el tema de las cartas en mano que se nos están empezando a acabar. Contador más uno al Omnath. No quiero más arrecifes despertados. Vale, tenemos un Omnath 4-4 para bloquear a su tierra 3-3. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Anda, no fastidies. Ah, nos ha ganado. Nos ha dado porque recupera. Venga, qué timo. Buah. Qué timo.
Pues sí, lo de los sorteos aún no lo sé, no sé cómo los voy a hacer, lo estoy pensando, así que uno de estos días lo voy a hacer. Aquí la he liado un montón, la partida estaba ganada y teníamos 50.000 cosas que hacer y al final no he hecho lo que tenía que hacer. Buena partida, buena partida. Ha estado muy bien. A ver, por aquí estaba Goblin, estaba esperando, vamos a jugar con él. Voy a cambiar de mazo porque este mazo es un jaleo, no me gusta tampoco mucho, la verdad. Y vamos a probar esto, a ver qué hace. ¡Ey, Ángelo Aular! Nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. La hemos liado bastante en la partida. Uy, el torneo de Team Foxes Gaming, no tengo ni idea de si se va a transmitir, la verdad. Pregunta y repenta. A ver, Juanvi pregunta que cómo veo estándar con la entrada de Teros. Lo veo genial, creo que Teros le va a aportar un montón de frescura al formato, un montón de mazos nuevos, muchísimos. O sea, hay algunos mazos que nuevos totalmente, como los mazos de devoción, ya sean negro, azul, blanco, fundamentalmente esos tres colores, el negro, el azul y el blanco. Venga, va. Y luego también la mejora de otros mazos, por ejemplo, la Azorius de control, la Esper de control, han mejorado muchísimo, muchísimo. No, estos mazos todavía no los he subido a esto. De hecho, los debería subir, ¿verdad? Bueno, ya os diré, ¿vale? Los voy a intentar ir subiendo los mazos. Estos que estoy jugando hoy. De hecho, voy a empezar a prepararlo, ¿vale? Los voy a empezar a subir según los vayamos jugando porque es cierto, no los he subido. Y seguro que lo vais a agradecer si los subo. Así que lo voy a ir preparando. Por cierto, en la partida anterior nuestro rival ya había hecho Mulligan y aún así nos ganó. Ha sido una partida bastante espectacular, ¿eh? Bastante bien jugada por su parte. Este mazo es un mazo de Yaro, que es un mazo muy, muy absurdo. Pero prefiero tierras. Ahora mismo prefiero tierras, así que lo voy a tirar para abajo a ver si encontramos más tierras. Este es un mazo que se basa mucho en jugar muchas tierras, robar muchas tierras. Y ese Yarok me da pena, pero ya robaremos otro con un poquito de suerte. Jugamos tierra girada y ya está. La monorred está más o menos igual que antes. He visto algunas versiones, como la que hemos contra la que hemos jugado antes, que llevan Anax. Se llama Anax, ¿no? El bicho. Vamos a pagar aquí dos vidillas, vamos a jugar una dríada de los bosques Elíseos que nos permite jugar una tierra adicional por turno. Y este euro, ojo, ese euro nos puede venir muy bien. Pero si robamos quinta tierra y podemos hacer golos, es casi mejor. Hey Andy Up, Andy One Up, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Yo creo que es mejor jugárnosla a ver si encontramos tierra para poder hacer golos. O también lo que podemos hacer es presencia terrorífica, jugar la tierra y matar esa gansa dorada. Vale, aquí este ataque nos lo tenemos que comer. Le podemos matar. Esto es muy peligroso este bicho, pero bueno. Vale, pues nos hemos quedado que no tenemos nada. Bueno, podemos hacer esto y buscar dos tierras, ¿no? Incluso dos pantanos. Voy a hacerlo de dos. Vamos a hacerlo de dos. Vamos a buscar bosque pantano. Bosque pantano para no pagar vidas. Y jugamos las dos tierras de este turno. Y le vamos a matar. Yo creo que el 4-4 será el suyo, ¿verdad? Le vamos a matar el 4-4, es cierto que le damos una tierra extra, pero bueno, así por lo menos no roba las dos cartas y le quitamos un 4-4 que pega bastante. Ya veremos qué hacemos más adelante con la campeona Setesana. De momento lo que sí que tenemos pues es un montón de maná, ya veremos cómo lo aprovechamos. Muchas gracias, Ortega. Tienes mucho que aprender y yo también tengo mucho que aprender. Sí, The Baker Dog, buenas noches, ¿qué tal? Tengo un mazo preparado con Encarnación Enigmática y ahora lo probamos si queréis. Y Ortega está presente, ha puesto un clip de Twitch. A ver cómo es el clip de Twitch, que lo ha puesto en el chat. ¿Qué clip has puesto? Contador más uno Lomnaz. Si la he liado, si he perdido ahí. Pues, haber despertado. Ahí la he liado en esa partida, joder, madre mía. Venga, va, ¿qué está pasando aquí? Vale, ha jugado un Kha'Lix. Supongo que lo suyo es hacer golos. El Galix le puede permitir exiliar
criatura de encantamiento hasta que el encantamiento que tengo detrás deje el campo de batalla. Vale. Vale. El cáliz entonces muy bueno no es ahora mismo. No estoy viendo mucho la forma de hacer esto, ¿eh? Es que no podemos jugar dos cartas en un mismo turno. Bueno, si podemos hacer esto... Venga, vamos a hacer la Nilea y vamos a jugar la Dríada de los Bosques Elíseos. No es legendaria, afortunadamente. Y bueno, pasaremos el turno. Vale, tiene un tribal del conclave, ¿vale? Por cierto. O sea que lo puede gastar perfectamente en Nilea. No, el mazo este Selesnia, es que, o sea, no he tenido tiempo, es que hay muchísimos mazos y no he tenido tiempo de probarlos todos. Sí, al menos, a ver, si hemos perdido, nos ha hecho Tribunal del Cónclave a la diosa, pero es que, a ver, o sea, en algo va a gastar el Tribunal del Cónclave. Juguemos lo que juguemos, son cartas buenas, entonces... Wow, este mazo lo tenemos que probar, ¿vale? El mazo de enfrente es muy bueno. Aquí la buena noticia, por lo menos, es que podemos bloquear. Ese ataque no ha sido bueno. Ese ataque no ha sido bueno. Afortunadamente, nuestro oponente se ha equivocado en algo, porque si no, perderíamos fácil. Vamos a intentar matar eso. Tiene que bloquear con la gansa si no quiere que muera. Vale, bloquea con la gansa. Y venga, vamos a jugar este Golos. Buscamos tierra. Sí, claro, una tierra cualquiera. Este mazo no lleva ninguna tierra con habilidades especiales. Buscaremos una al menos que adivine. Trofeo de la asesina. Nos vale. Y herbívoro arbóreo para bloquear o para lo que sea. Vale, lo bueno es que nuestras tierras pueden dar maná de cualquier color, ¿vale? O sea, la dríada de los bosques y lisos es lo que hace. Entonces podemos activar la habilidad de Golos o simplemente jugar trofeo de la asesina. Ahora veremos cómo lo hacemos. Vale, visitación divina. La cosa se empieza a poner peliaguda, ¿eh? Si le rompemos este Tribunal del Cónclave, recuperamos dos cartas. Ahí, de ahí viene la tentación. Y si activamos el Golos, no sabes lo que vas a encontrar. Madre mía. Con esto va a poner dos 4-4. Poca broma. Salvo que le rompamos la visitación divina. Es que quizás hay que romper esa visitación divina, ¿eh? ¡Ey, Dan Miatán! Nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Creo que le voy a matar la visitación divina, es que se nos va de las manos. Pone un 0-4, o el 0-4 ya lo puso, pero al menos pone 1. Y sí, recuperar esto puede estar bien, pero... Venga, jugamos bicho, pasamos turno, nos quedan todavía 14 vidas, no atacamos. Así que no estamos en un grave peligro. Pone un 0-4, ¿de acuerdo? Pero no pone un 4-4 vuela, es que nos quedan 14 vidas, había que hacer eso. ¡Ey, buenas noches, Kilo Festil! ¿Qué tal? Bienvenido. Pues estoy jugando algunos mazos que he visto por ahí por la red y tal. Y pues eso, probando cosas. Pero este mazo, no sé yo, ¿eh? Vamos a activar el Golos, yo creo, en el siguiente turno. Mira, ha encontrado otra visitación divina. Mira, aquí tenemos un bloqueo fácil. No arrolla, ¿no? No, es un 7-9 muy grande. Tenemos que bloquearlo. Para eso está el 0-3. Y tierra, bien. Vamos a activar el Golos, a ver qué sale. Vale, no está mal. Podría haber sido peor. Podemos hacer presencia terrorífica. No tenemos pantanos, ese es el gran problema. Podemos hacer tierra. Ah, que cuentan como pantanos. Claro, cualquier tierra. A ver, ¿le podemos matar algo? Uf. No le podemos matar al cálix este. Robar carta no nos sirve de nada. Así que... Vamos a hacerle dos daños y ganamos dos vidas. Venga, a esa misma. Ganamos 4 vidas, le matamos el Planeswalker y viene un augurio de la caza, el cual
Voy a tirar para abajo porque ahora mismo ya no nos es muy útil. Vale, o sea que el combo es este, claro. Cada tierra que jugamos nos permite activar la presencia terrorífica. De ahí viene el combo, la dríada con presencia terrorífica. Vale, ya he visto varios mazos que lo estaban jugando y ese es el combo. También nos ha salido un golos muy bueno, hemos activado golos y nos han salido tres buenas cartas. Vale, podemos incluso atacar. Nos quedan bastantes vidas. Nah, no vamos a atacar porque tiene dos bloqueadores 0-4 y no conseguimos nada. Hey Rapsolo, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí estamos jugando mazos raros. Pero claro, mazos que hay que probar, que hay que aprendérselos. Es verdad, The Baker Dog, tienes razón. Me perdí mi tía a buscar tierra, no lo he pensado. Nos podemos comer un ataque de 10. Vale, vamos a activar otra vez el golos, a ver si es algo bueno. No había pensado en eso. Ese tribunal del cónclave. Al golos. Pues sí, no había pensado lo de... Pero bueno. El Mythic Championship que hay a mediados de febrero es en Magic Arena, creo. Vale, a ver si robamos algún removal. Es que también fijaos la cantidad de cartas que tiene en mano y nosotros ninguna. Madre mía, todo el mundo va... Mira, nos sale ahora. Venga, buscamos... un pantano. Lo ponemos en juego. He pulsado el control para, en respuesta... Vamos a robar carta dos veces y voy a activar esto. A ver si encontramos un removal a algo. Vamos a adivinar. ¿No? No. Vale. Y robamos dos cartas a ver si alguna es algún removal. Vale, un Uro no es un removal. Y un Yarok tampoco es un removal. Venga, ganamos tres vidas ahí. Me parece a mí que nos morimos. Bueno, no morimos del todo, pero casi. Jugamos tierra girada. Vale, vuelvo a dispararse esto dos veces. Vamos a matarle el volador. Para que no nos mate él a nosotros. Bien. Siguiente turno podemos hacer... podemos hacer Yarok más Uro. Uy, este mazo es muy complicado de jugar, ¿vale? O sea, el mazo que estamos jugando, esta Sultai de presencias terroríficas, dríadas de los bosques y lisos, es que ya digo, ni me había parado a pensar mucho en ella, pero es que tiene un montón de combos. No es nada fácil de jugar. Sí, una Dimir, a lo mejor jugamos Dimir también, aunque ayer ya lo estuve probando y no fuimos capaces de sacarle demasiado partido a la Dimir. Vale, de todas maneras, yo no sé cómo ha sido posible que nos haya jugado tantísimas cosas. Se nos ha ido de las manos desde el principio. Bueno, ¿podéis parar ya de darme palizas, por favor? Vamos a bloquear aquí. Y vamos al menos, como mínimo, a jugar el combo. Iba a decir, a ver si robamos tierra. Pues sí, hemos robado tierra. Nos da para hacer Yarok. Para jugar... Uro. Con este Uro sí exiliamos 5, no tenemos más remedio que exiliar estas 5. Vale. A ver si nos sale otra tierra. Perfecto. La verdad es que este mazo está muy, pero que muy bien. Vamos a matarle los ángeles voladores. La verdad es que le podríamos haber casi matado a él, ¿vale? 8 daños. O sea, es decir, en total, con las presencias terroríficas hemos hecho bastantes, bastantes daños. Y ahora jugamos tierra de turno. Bueno, no, tierra de Uro.
Es que claro, cualquier pantano te vale. Lo vamos a dejar arriba. Yo creo. Venga, sí. Vale, y podemos jugar herbívoro arbóreo. No tenemos tierras. Vale, no atacamos. Y a ver si no morimos. Yo creo que podemos bloquear con el Yarok a la campeona. Le quedan 20 cartas en el mazo. Es que estaba ya pensando a ver si le matamos por mazo. Yo creo que no. Sí, claro, cualquier tierra. No, ya cualquier tierra no nos vale. Solamente nos valen los pantanos. Porque se nos murió el... La Elisea esta. ¿Cómo se llama? La... Elíseo. Sí, la dríada de los bosques Elíseos. Vale, buena partida. Yo creo que nos podemos rendir, ¿vale? Nos podemos rendir. No puedo atacar con las voladoras. Pero va a ser lo mismo, efectos prácticos. O no, espérate, le podemos hacer... Si jugamos la siguiente presencia terrorífica... Vale, podemos bloquear aquí. Nos pasan 9. Podemos bloquear con el Yarok y matarle el bicho que pega de 15, ¿no? También. Simplemente. Nos metería el de 15. Es que el Yarok mola mucho. Vamos a bloquear a esto, simplemente, al que pega 15. Y nos lo jugamos al último turno. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale, una de Mara. Sí, o sea, esta partida está perdida porque fijaos qué mesa tiene, ¿no? Pero vamos a probar a hacer una cosa que puede ser muy graciosa. Hey, Daniel Daniloag, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Voy a jugar la presencia terrorífica, ¿vale? Vamos a sacrificar esto para adivinar 2. A ver qué es lo que viene en la parte de arriba, ¿vale? Otra presencia terrorífica y unos brotes de la muerte. ¡Ojo! ¿Cuánto mana tenemos? 3 y 3, 6. No ganamos, pero tampoco perdemos. ¡Ojo! Vamos a hacer pantano y se lo hacemos todo a él. Espera, todo. No, tenemos que robar una al menos. Vale, al menos robamos una para robar estos brotes de la muerte y no perder la partida. Es que nos mata porque tiene un ataque muy bestia él ahora, pero... Vale. Atacamos con el Uro. A ver qué sale. Porque si sale una tierra, si sale un pantano... Uf, otros brotes de la muerte. Tenemos 2 y 2, 4 y 3, 7. ¡Ojo! Podemos hacer brotes de la muerte 2 veces. A ver cómo bloquea. No tiene un bloqueo fácil, ahora que me fijo. Vale, bloquea con un 0-4. Este mazo es una locura, ¿puede ser? O sea... Podemos hacer 2 brotes de la muerte y buscamos 2... No sé si nos quedan más pantanos ahora que lo pienso. A lo mejor no nos quedan más pantanos. Es que hemos buscado muchos pantanos antes. Pero ya entiendo cómo va el mazo. Está guay. Vale, tiene 22 vidas, ¿de acuerdo? Con 2 brotes de la muerte, si tenemos pantanos en el mazo, se las podríamos quitar. Vamos a comprobar ahora mismo. Vale, nos quedan 20 vidas... Va a atacar con todo. Debería atacar con todo. No, Tribunal del Conclave, no. Esto destruye solamente criatura, ¿verdad? A ver a quién hace objetivo. A... Yarok. Vale, en respuesta te voy a matar el 15-17 ese. Venga, dame un pantano. Dame un pantano. Que haya un pantano en el mazo. Un pantano. Último pantano del mazo. No nos quedan más pantanos. No sé si robar cartas. Vamos a robar una carta por lo menos. Una carta extra.
y le hacemos un montón de daños. Buah, si hubiese sabido un poco cómo mira otro pantano. Ah, pone la tierra girada. Ah, el brote de la muerte la pone la tierra girada. Vale, no estoy mirando el chat porque seguro que en el chat te está diciendo no, la tierra la pone girada. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nos ha quitado el Yarok, tenemos 29 vidas. No, venga ya, otro timal del conclave. ¿Nos mata? Podemos chumbloquear, creo, al menos, ¿no? Buah. Nos mata. Pega 11 y 3, 14, 20, 28. Bueno, voy a bloquear con una única presencia terrorífica. Al que más pega, al que pega 11, porque si no morimos seguro. Y también con este a la Emara. Y así nos pasan 3 y 6, 9, 14, 19 y 8, 27. No morimos. Así no morimos. Vale, entonces. Ah, tiene 18 vidas. Y sube 18 de vida, efectivamente. Porque gana vida con... ¿Con qué gana vida? Con el Pegaso. El arconte, vamos, es un arconte. ¡Guau! Este mazo es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno. Lo he jugado, no lo he sabido jugar bien desde el principio. Para que ya sé un poco de qué va, es que es la primera vez que lo jugaba. Es una pasada. Tiene muchísimo potencial este mazo. ¿Os imagináis ahora que este mazo lleva una copia de... lo que destruye todos los permanentes que no son tierra? Y ganamos. Vale. Esto es una locura. No, pero, o sea, ya no podemos ganar, es imposible, ¿no? Pero no me quitéis la ilusión. Vamos a robar una carta extra, que nos queda una vida. Es un bosque, pero cuenta por todos los tipos de tierra. Y con esto nos buscamos otra tierra básica, que es el... ya nos quedan tierras básicas, creo. No, ya no quedan tierras básicas. Buena partida. Ojo, purificación planar, eso es gracia repenta, efectivamente. Guau, este mazo es una pasada. Ya sé un poco cómo va. A ver quién estaba por aquí antes. El que más tiempo lleva... creo que es Tomás. Tomás y Dúo son los que más tiempo llevan. Los demás voy jugando un poco como voy viendo. Sultai Ram Golos. Ojo, ya he entendido un poco cómo funciona. Ya creo que sé jugarla mejor. A ver si nos conecta rápidamente. Buena partida, Goblin. Sí, muy buena partida. Edwin. tu mazo es muy bueno. Me ha gustado mucho tu mazo, ¿eh? El mazo ese, bueno, los mazos se les añaden encantamientos. Tengo ya ahí unas poquitas listas preparadas. Y el mazo que estaba jugando yo es muy bueno, pero hay que saber jugarlo. Ed Nordin, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Y muchas gracias a todos los que estáis ahí en directo, como siempre, apoyando el canal. Ahora en un ratillo yo creo que... A ver si en la siguiente partida me acuerdo, que es que se me ha olvidado esta vez. A ver si en la siguiente partida me acuerdo y empiezo a poner los listados de los mazos, ¿vale? Esta mano es muy mala, no estamos teniendo suerte con las manos. A ver quién es el nuevo seguidor. Raiden 46, nuevo seguidor. Muchísimas gracias, bienvenido. Mira, esta mano... nos la tenemos que quedar. Y me voy a quitar un trofeo de la asesina. Que tenemos dos. Y lo demás me gusta, lo demás... bueno, a ver si robamos tierras. Ah, pues bosque, herbívoro, arbóreo, templo... Es un buen robo, cualquier tierra que robemos está guay. Esta. Es Snusun Nusan, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Snusun Nusan, vale. Yo creo que Uro nos va a venir bien. Nos lo vamos a quedar. Y el siguiente turno, no sé si hacer Uro o hacer Dríada de los Bosques Elíseos. Supongo que hacer Uro es más inteligente. Vale. Bien. Lo guay sería robar tierra. Si robamos tierra, estaré contento.
No tenemos mana negro, por cierto, ahora que me fijo. Me acabo de dar cuenta que no tenemos mana negro, pero... gracias. Pero me imagino que nos habéis dado cuenta de que la intervención de Nilea busca cualquier tierra. Esta carta es demasiado buena, ¿no? Vale. Supongo que lo más inteligente es bloquear al cloacahuesos. Y si hincha alguno de los caballeros, pues bueno, no pasa nada. Vale, de acuerdo. Ojalá robásemos tierra. Si robamos tierra y hacemos una intervención de Nilea de 3... ¿El qué? ¿Qué me dijiste, Neila Iki? En mi reacción al verde. ¡Ey, José Pedro López! Nuevo suscriptor del canal, nuevo miembro del canal. Muchísimas gracias. ¿Están saltando esta notificación? ¿Es de YouTube? Bueno. Muchísimas gracias. En cualquier caso, igualmente. Es miembro del canal, pero de YouTube. Creo que ha saltado la notificación de YouTube. Es raro eso. Podemos hacer intervención de Nilea de 2 y seguir acelerándonos, seguir jugando... O bueno, el 2-4 tampoco está mal para poder bloquear. Venga, vamos a hacer esto de 2. Necesitamos tierras. Y además, como vamos a buscar tierras de las buscadoras, de las, mejor dicho, de las de adivinar, azul-negra o verde-negra. Verde-negra, quizás mejor. Una de estas y la otra... Y la otra... Venga, otra girada. Venga, sí, azul-negra y verde-negra. Jugamos la primera. Presencia terrorífica. Vaya, hombre. Vamos a dejarla arriba. Va a ser la carta que vamos a robar. Pasamos turno. Sí, cierto, tienes razón, Neo. Cuando... Sí, la intervención de Nilea es a cualquier verde. Veremos al final cuánto se juega esta carta, ¿eh? O sea, sí que es buena. Tienes tu razón de que... O sea, yo le di poco valor quizás en el análisis. Pero trato de ser simplemente objetivo y no me pareció muy buena en ese momento. Pero es cierto, sí, o sea, es innegable. Es a cualquier tierra y eso siempre va a ser bueno. Ah, y nos ha sido el Uro. Akira 31, nuevo seguidor. Muchísimas gracias, bienvenido. Venga, vamos, Tomás. Vale, ataca con todo, obviamente. Pues bloqueamos al que más pega, a ese mismo. Y listo. ¿Y quién tenemos por aquí? Escaburi, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido también. ¿Sabéis qué pasa? Voy a hacer Dríada este turno, no voy a jugar el Templo del Engaño, me lo voy a guardar para la presencia terrorífica al siguiente turno, y me dejo el Trofeo de la Asesina enderezado para liársela, ¿vale? Verde-negro, ¿de acuerdo? Entonces... Creo que va a ser lo óptimo. Y si robásemos tierra y pudiésemos hacer doble tierra con presencia terrorífica, ¡buah! Si nos mata alguno de los bichos tenemos este augurio. Vale, por ejemplo, a eso me refería. Qué rabia, ¿eh? Nos fastidia bastante que nos mate la dríada. Lo malo, con el trofeo de la asesina le damos 2 manas para que pueda exiliar con ese Timaret. Así que no voy a hacerlo. ¡Ah, qué mala suerte, de verdad! ¡Qué partidas! ¡Qué asco de partidas todas! Mm.
Vale, pues no podemos hacer nada y perdemos. Vale, genial. Buena partida, Tomás. No sé, que no sé qué deciros. No consigo que funcionen bien los... ninguno de los mazos que juego. Últimamente tengo una racha malísima. Estoy súper depre. En serio, ¿eh? Es que no consigo ganar una partida a nadie. Dúos lleva mucho tiempo. Luego Snowdy. Voy a preparar el mazo este Sultai Ramgolos porque la idea parece súper buena. Pero no sé, no me consigo juntar nada de las cosas, ¿no? O sea, es decir, no consigo... nunca, nunca, o sea, no sé. Llevo una racha últimamente, de verdad, en serio. Es que no gano ni una partida. Buena partida, Tomás, buena partida. Has salido muy agro y muy rápido y no podía hacer nada. Sí, a mí Teros... o sea, me gusta muchísimo la colección Teros, pero no me estaba yendo nada bien desde que salió Teros, la verdad. Este mazo, yo creo, así visto... a ojo, debería llevar muchas más tierras. Hombre, Wikiboy333, nuevo suscriptor, muchísimas gracias por el apoyo al canal a través de Twitch Prime. Muchas gracias y bienvenido. Muchísimas gracias por el apoyo, en serio. Vamos a ver, salimos nosotros, es una salida lenta. Creo que me voy a quitar la Nilea seguramente de esta mano, nos vamos a quedar todo demás. Es que es súper lento este mazo. Sí, el próximo Mythic Championship del 14 al 16 de febrero lo retransmitiré, pero lo haré en YouTube, no lo haré aquí en Twitch, porque aquí en Twitch ya va a haber mucha gente y no me quiero meter en esa guerra. Que aquí en Twitch cada uno lo transmita lo que le dé la gana en directo y yo lo haré en YouTube, que no habrá nadie, y así, bueno, nuestra comunidad de Magic Block TK, como es más de YouTube, genial. Sí, tenía que subir los mazos, a ver si en la siguiente. No me dejéis seguir jugando. Hey, buenas noches, Daimiel, bienvenido. Y buenas noches a José Caenca también, buenas noches. No sé, últimamente llevo una racha. El vídeo que he subido hoy, por ejemplo, en YouTube, el vídeo de la mono verde de generar mana, cientos de mana. Ese mazo lo estuve probando y no me fue demasiado mal. Sin embargo, lo grabé esta mañana para subirlo al canal y no sé si he ganado alguna partida, creo que he perdido todas. O sea, en plan de que no di pie con bola. Últimamente todas las partidas que estoy grabando, todas mal. Venga, tierra girada. Bueno, vale, ese Yarok puede ser divertido. Nah, este mazo es muy lento, este mazo es muy, 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 muy lento. Es graciosa la idea... pero es que es muy lento, es que fijaos, es que primera jugada, tercer turno la dríada. Y de cuarto turno presencia terrorífica y luego de quinto turno Yarok, pero sigue siendo muy lenta toda la idea. Sí, esperemos que... ¡Hola! Él también ha salido lento, es que encima nos quedamos sin tierras, es que... hemos hecho mulligan, este mazo tiene que dar más tierras y menos tonterías. De hecho, lo que voy a hacer ahora... bueno, estos mazos dije que los iba a subir, ¿vale? Pero lo que voy a hacer es borrarlos, seguramente. Con esto le podríamos romper la tierra. Una hidra. Qué raro, ¿no? La ha jugado como 1-2... Vale, es un poco extraña la jugada. Ah, vale, duplica el número de contadores y aún así sigue siendo pequeña. Le puedo matar a este Yorbo, yo creo. Voy a matar el Yorbo. Le dejamos buscar un bosque. Me puedo hacer el trofeo a mí mismo para buscarme un pantano. El trofeo de asesina solamente es para permanentes del oponente, creo, ¿no? Sí, es solamente para oponentes el trofeo de la asesina. Es una cosa que ya lo estuvimos pensando. No, no estoy llamando café a los suscriptores, su pobreza es de broma, ¿no? Vamos a pagar dos vidas. Vamos a meter en mesa esta presencia terrorífica. Y pasamos turno. Si robamos tierra. Si robamos tierra, haré Yarok. Pero es que veis, es que es lentísimo esto. SJH16, nuevo seguidor, muchísimas gracias y bienvenido. Nah, es que es muy lento, es que... pero vamos a hacer Yarok, ¿vale? Y si él no nos mata nada, pues podremos empezar a hacer cosas. What?
Pero sí, obviamente nos mata algo. No atacas, ¿no? Vale. Tenemos 18 vidas. Uf, esto es para todos los permanentes, ¿no? ¡Hala! Claro, funciona muy bien con esto. Pero si es que no tenemos tierras. Vamos a pasar el turno, yo creo. Y le mataremos esa hidra voraz. Podríamos matársela antes de que... Bueno, tiene tantísimo mana que puede jugar un Cromlech, por ejemplo. Vale, es aquí ahora... Entra en juego. Hay que matarle el 6-7, obviamente. O sea, nos mata en 3 ataques. Vale, endereza la tierra. De acuerdo. Habría sido... Vale, ahí viene el gorrino. Vale, no es el fin del mundo, no pasa nada. Lo que sí que es un problema es que robe esa carta. Es la primera vez que veo jugar el jabalí nesiano. Últimamente me está ganando todo el mundo, o sea, haga lo que haga. Bueno, hay que matar esto, ¿vale? Eso hay que matarlo, buscamos tierra y jugaremos el Yarok, supongo. Como es tierra básica, voy a buscar bosque y voy a dejar los pantanos por si conseguimos otra presencia terrorífica en el futuro y podemos aprovecharla. Supongo que tenemos que hacer, como es obligatorio bloquear al jabalí, vamos a jugar el Yarok y al menos sabemos que bloqueamos y matamos a ese jabalí. Y no atacamos. Lo malo es que nos mata las dos criaturas, ¿vale? Pero bueno. Y con esta Kiora, cada vez que juega un pino de estos, roba carta. ¿What? ¿Qué es esto? Madre mía, nos va a ganar dúos con su mazo de Kelonio Atronador. Joder, madre mía, qué vergüenza. No gano ni una partida. Es que no gano ni una partida. Venga, podemos conceder. Venga, vamos a conceder. Buena partida, dúos. Buena partida. Deja ya de humillarme, has ganado. Has ganado, no podemos hacer nada contra eso. Este mazo es horrendo, ¿vale? Pero como lo estáis pidiendo, lo voy a poner en Netherhub, ¿vale? Voy a poner el juego en inglés un segundito. Vamos a los mazos. Y el mazo que estábamos jugando... Hemos jugado antes... Bueno, el mazo que estamos jugando es este, ¿vale? Lo exporto. Y os lo dejo ahí en Etherhub, ¿de acuerdo? Y a continuación lo voy a borrar porque no me atrevo a jugarlo, sencillamente. O sea, es decir, no voy a hacer un vídeo de YouTube con este mazo que ya sabemos que no funciona. Vale, luego hemos jugado el mazo de elementales, el Tasa Elementales. Os lo voy a poner también en Etherhub para que lo tengáis, ¿vale? Y Mark Vanzen, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Tasa Elementals, aunque nos ha salido solamente una vez la tasa, ahí queda. Este no lo voy a borrar, no lo voy a borrar porque me... Porque a lo mejor sí que hago un vídeo sobre el mazo de elementales, porque al fin y al cabo, bueno, pues a todo el mundo le gustan los elementales, ¿no? Y la Vant Ramp esta también la voy a dejar en el Etherhub y tampoco la voy a borrar porque creo que sí le voy a dar una oportunidad, ¿de acuerdo? Vant Ramp. Vale, pues ya tenemos los tres mazos ahí en Etherhub, debajo del vídeo, el enlace que tenéis a todos mis mazos. Pues ahí los podéis encontrar, ¿vale? No os voy a borrar. Y lo que viene a continuación, vamos a jugar el mazo de Encarnación Enigmática esta, ¿vale? Lo voy a dejar también ya que estamos en Etherhub, ¿vale? Lo dejo también en Etherhub para que lo podáis ver. Y eso es lo que vamos a jugar a continuación. Lo voy a poner como midrange, aunque no estoy yo muy seguro de eso. Y juguemos, seguíamos jugando. A ver quién estaba aquí en la lista de espera. Leviatán, R. José, Rapsolo, Snowdy. Snowdy creo que lleva mucho rato. Y José también. Y Rapsolo y Leviatán van después, creo. Snowdy es que lleva mucho rato esperando. Y le tocaba, si no recuerdo mal. Vamos a probar el mazo este de Encarnación Enigmática. A ver qué tal. Antonio Manowar, nuevo seguidor. Muchísimas gracias, bienvenido. Venga, Snowdy, sigues por ahí. Siento que tengáis que esperar tanto rato para poder jugar conmigo, pero bueno, es que hay mucha gente queriendo jugar, ¿no? Hace nada me parecía, bueno, joder, es que la vida es muy dura. Sí, yo tengo preparados muchos mazos. Ah, me da igual, juega el mazo que sea. Si es Historic, pues Historic. Ay, qué dura ha sido la derrota de antes.
Sí, vamos a jugar esta Bant enigmática a ver qué tal funciona. Lo mismo, es un mazo que no me sé lo que lleva y creo que es bastante importante saber lo que lleva, ¿no? Vale. Bueno, vale, esta mano es bastante interesante, nos la vamos a quedar. Ojo, los mazos de encantamientos, que aún no están popularizándose, pero son bastante, bastante buenos. Vale, perfecto. Importar importa, sí, pero bueno, para una pachanga entre amigos. Vamos a buscar tierra básica, supongo que un bosque, viendo que toda la mano es verde. Vale. Y ahora, pues, supongo que... Uy, los hechizos no pueden ser contrarrestados. Salvo que nos contrarreste la tejedora, que puede ser. Venga, probaremos con la tejedora. No voy a jugar el refugio del Sauce de Lovera ahora, porque no nos hace falta para jugar campeona Setesana en el siguiente turno. Vale, justo. Digo, la tejedora hace que mis hechizos no puedan ser contrarrestados. ¿Qué es lo que ocurre? Que me contrarresta la tejedora. Sí, buenas noches, Oscar. ¿Qué tal? El reconversiones. Ahí ahora mismo... Uy. Se han caído, es que a veces tira a la gente esto. Había tres o cuatro personas esperando. Venga, vamos a intentarlo. Como tenemos dos de estos, no es el fin del mundo. Ya tenemos la encarnación en mano. Los mazos estos de encantamientos se van a popularizar un montón, lo vais a ver. Claro, ella puede ser contrarrestada. Es una pena. Bastante buena es, ¿no? Por dos, una criatura que es 2-3. Con dos buenas habilidades, pues claro, no le podían poner más cosas. Y encima siendo infrecuente, ¿solo no? Sí, Neo, tienes razón. Llevo una racha mala de derrotas. Seguro que jugando contra un formato superior me va a ir, me va a ir, voy a cortar la racha de derrotas, ¿verdad? Duosino, es que me has pegado tal paliza. Duos. Duosino en Twitch. Duos, me has pegado tal paliza en la partida anterior. ¿Qué quieres que te deje combate? ¿Tenías un combo específico? ¿Qué está jugando nuestro oponente? Bueno, ¿esto siempre que juegues o siempre que entra en juego? Siempre que entra en juego. Vamos a ver si esto cuela. No. Vamos a intentar hacerlo así para que no nos haga la 13-14 el juego. Vamos a intentar poner eso ahí, a ver si lo contrarresta. Le quedan solamente dos cartas en mano. Da igual que sea. De momento, Historic tampoco me he visto ni una sola carta de Historic. No parece de Historic el mazo este. Hey, Corvus Marek, buenas noches. Bueno, tampoco te has perdido mucho, ¿eh? Vale, entonces ahora. Vamos a pagar dos vidillas. Y no sé si jugar otro refugio de estos que nos va a venir bien para más adelante. O el entrenamiento setesano. Creo que vamos a probar con esto. ¿Y tú quién eres? Tres, nuevo suscriptor. Muchísimas gracias a través de Twitch Prime. Muchas gracias por el apoyo al canal. Bienvenido. Y además me gusta el nombre. ¿Y tú quién eres? Me gusta el nombre. ¿Este counter era de Historic? No, este counter no es de Historic. O sea, es muy pensado para Historic y formatos más antiguos, es cierto. Pero no es de Historic, ¿no? De estos ninguno es de Historic. Vale, interesante. No quiero jugar la encarnación enigmática ahora, pero a lo mejor sí que quiero jugar esto. No, vamos a jugar encantamientos pequeños de momento. Porque como lleva tanto blanco y tal, seguro que lleva alguna ira o algo por el estilo. Sí, parecía de Dominaria el símbolo, es cierto, pero es el símbolo de Teros. Tiene un cierto aire al simbolito de Dominaria. Vale, otro counter. Vale, no pasa nada. Muy pesadito, con los counters. A atacar simplemente. Si tiene una ira, pues tiene la ira. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a jugar campeona Setesana. A ver si le queda una carta en mano. Si es justo la ira, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Roy16, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Venga ya, otro sincopar. Otro counter.
No One Arg, No One Argentina. Pues no sé cómo podrías comprar esos códigos, la verdad. O sea, aquí en Europa pues tenemos Magikarp Market, pero claro, para Argentina no sé, es que no conozco qué mercados, qué tiendas hay allí, la verdad. ¿Cuál era Dominaria? Ahora sí que nos ha... Ah, bueno, sí, claro, el Sincopar sí que es de Dominaria, pero tampoco pasa nada. Vale, vamos a probar con esto. No estoy encontrando el momento de jugar la encarnación enigmática, ¿eh? Venga, más uno, más cero, arrollar. Venga ya, no puede ser que no puedes contrarrestar todo lo que juego. Arroba otro counter. Venga ya, pues sí. Ah, mira, Leandro Lim dice que los compró en eBay. Claro, no se me había ocurrido. En eBay seguro que los venden también. Por cierto, en eBay está prohibido vender artículos digitales. No sé si lo sabéis. O al menos antiguamente estaba prohibido. Lo digo porque yo vendía ticks del Magic Online, que es la moneda virtual de Magic Online, del antiguo Magic digital que había. Y me pegaron ahí una notificación por vender artículos digitales. Entonces yo creo que en eBay no se pueden vender artículos digitales, pero seguro que la gente lo hace igualmente. Pues sí, no se me había ocurrido. En eBay se podrían comprar esos códigos, lógicamente. Y con NoVPN... Sí, a ver, el problema de Magikarp Market no es una cuestión de localización, es una cuestión de que luego el vendedor no te va a enviar las cartas a Argentina. Es el problema. No es un problema de IP, quiero decir. Es un problema más de localización geográfica a la hora de hacer los envíos. Vale, buenas, Roy, buena pregunta. Mazos Budget. Tengo una serie en el canal que se llama From Zero to Hero. Debajo del vídeo hay una serie de enlaces a las series populares del canal. Bueno, pues en la serie From Zero to Hero hay unos cuantos mazos Budget que todos los jueves subo al canal. Todos los jueves subo mazos Budget, ahí lo puedes encontrar. ¿Con la Hada de los Deseos ha buscado un rechazo despiadado? ¿Ha sido eso? Venga, el Sarbón Negar también. ¿Me ha girado a tierra azul? Ah, claro, es que esto costaba azul. Ah. Sí, solo el código aún así. Sí, si en eBay lo venden, puedes comprarlo, efectivamente. Ah, claro. Ya entiendo, claro, Magikarp Market, el envío no es Argentina físico, claro, solamente te dan el código. Sí, por cierto. Cierto, puedes hacerlo de esa manera, claro. No he hecho nada más que tirar counters. Sincopar, dos sincopar, un negar, dos rechazos en no sé qué y aplacar en torbellino, eso es. Y lo malo es que este marinero espectral le está dando un montón de cartas. Ojo, le quedan 7 vidas. No me había fijado en ese pequeñísimo detalle. Vale, ya se acabó. Ya sabemos que no tiene más counters. Un poquito de paciencia. Un poquito de paciencia. Es que teníamos un único maná azul. No me había fijado en que solamente teníamos un maná azul. Vale, nos sube una campeona setesana a la mano. Tenemos 2 y 2, 4 y 2, 6. Si robamos tierra, podemos hacer campeona más encarnación enigmática, que sería lo ideal. Una tierra me vale. Pues no hay tierra. Venga, vamos a ver. Bueno, espero que no haya robado justo un counter ahora. Es que está robando 50 cartas con el marinero espectral. Y la Els... Venga, ya se ha robado otro counter. Vete a jugar. Ahora ya roba demasiadas cartas por turno con el marino espectral y no podemos hacer nada porque endereza las tierras con recuperación forestal y lo que decía antes, es que nos sobrepasa. Vale, vamos a jugar contra José Rapsolo, lo hemos perdido de ahí. Venga, vamos a probar otra vez el mazo de encarnación enigmática. Buena partida, sí. No me ha dejado jugar. Has contrarrestado todo. Sí, no, pero aunque hubiese sido... No nos ha ganado por ser de Historic. Hubiese jugado el mazo que hubiese jugado, en lugar de sincopar cualquier otro counter que esté en estándar y habría sido lo mismo, la verdad. Tilted, sí, un poquillo.
Llevaría mística crestada, pero o no le ha hecho falta o no le ha salido. Me ha ganado por frustración, más que por aburrimiento. Porque aburrir, la verdad es que aburrirme no me aburro nunca. Venga, va, venga, va. Salimos nosotros, ojo, esta partida está ganada, ¿eh? Esta partida está ganada ya de base. No tenemos mana azul para hacer el augurio del mar, ni la profecía, ahora que me di cuenta. Por tanto, vamos a buscar la tierra azul con el pasaje de leyenda para hacer profecía de Medomai en el segundo turno, que es cuando más mola. Y esto al ser instant lo podemos hacer en cualquier momento. Y tenerla al Seide en juego el primer turno, pues es innecesario. Ahí está. Vamos a pagar dos vidillas. Es rojo-azul lo que está jugando él. Uy, esta tierra es una tierra común. No me había fijado. Venga, adivinamos dos. Roja, azul. ¿Sabéis qué? Me da que va a ser un mazo de estos de robar segunda carta por turno. Y esto podría ser bueno. Pero vamos, aún así, lo voy a tirar todo para abajo y listo. A ver quién está por aquí. Leviatán. Bueno, se va cayendo la gente. Es que el sistema este cada cierto tiempo tira a la gente y ahora mismo solamente hay una persona en espera por eso. Porque los va tirando. Vale, veamos. Nombramos una carta. Esto es, a ver, es cuando lances el hechizo, ¿vale? De acuerdo. ¿Qué hechizo vamos a lanzar? Voy a jugar tierra girada. Va a ser un augurio del mar. Voy a jugar tierra girada, como os decía. Adivinamos una que vamos a tirar hacia abajo porque ya tenemos tierras. ¿Y esto se queda para siempre o mientras esté la profecía de Medomain en mesa? Es una buena pregunta. Yo creo que es cuando esté o cuando. Ah, solamente hemos elegido el nombre de carta. Eso es para después, para más adelante. Ah, claro. No me he dado cuenta. Si lo hago ahora, no robo. Es en el siguiente turno. Vale. Menos mal que me he dado cuenta antes de hacerlo, porque yo ya estaba dispuesto a hacerlo. Vamos a jugarla al Seide de la riqueza vital. A ver, es una Izzet de tierras comunes, tierras malas de las que entran giradas, así que bien. Y nos mata la Old Seide, pues vale, se muere. No me están gustando mucho los mazos que estamos jugando, ninguno. Ya digo que estoy probando mazos que he visto por ahí y que aún pues no había probado y que tengo que empezar a trastear con ellos y a probar, ¿no? A Oscar le ha salido una tasa promo en la presentación y la ha puesto a la venta por 28 €. No sé si subirá mucho más, la verdad, pero parece un precio razonable para esa carta. Al ser foil de la presentación. Venga, vamos a ver si podemos robar. Espérate, ¿por qué no hemos robado? Cuando lances un hechizo con el nombre elegido por primera vez en este turno. En este turno. Pues bien. En este turno. Nadie me ha avisado. En este turno, o sea. No hemos hecho nada. No finalices el turno, te decías eso. Ah, vale, yo he leído la palabra. No finalices. Y digo, vale. Ay, Dios mío, qué calvario. Venga, a ver si no contrarresta esto. No es que no lea las cartas, es que la carta es nueva, es la primera vez que la juego. En este turno, mira que la he leído varias veces, es que no es que sí la leo, ¿eh? La he leído varias veces y no he leído esa frase. Sinceramente, la he leído varias veces y no he llegado a leer esa frase. Leer las cartas es de débiles. Que tiene unos textos tan largos.
parece que están diseñadas para que la gente se confunda. Uf. Vale, bueno, la buena noticia es que no es el fin del mundo porque solamente pega E3 y podemos seguir avanzando. Vamos a robar carta antes de nada. Digo a nuestro bicho, digo, casi se lo pongo al suyo. Vale, Asurmen dice que le pasó lo mismo. Por otro lado, también dice que hay que leerla, claro, pero también te pasó. Vale, buen robo. Si hace un choque nos mata el bicho, pero pierde el suyo, así que tampoco me importa demasiado, la verdad. Oscar pregunta que si he visto la Mono Blue Devotion que ha jugado Mono Black en un vídeo. No la he visto, pero yo llevo ya varios días jugándola. Bueno, desde el jueves pasado, desde que salió Oteros, aquí la Mono Blue Devotion ya la llevamos jugando desde el primer día. Incluso antes del primer día, desde el acceso anticipado. Buenas noches, War. Ya te saludo antes, a mí ya me suena que te había saludado antes. Sí, ya te había saludado antes. Estás saludando a otra persona, ¿verdad? Venga, va, creo que vamos a poder ganar una partida. José, no seas muy duro conmigo, déjame ganar al menos una partida. Que llevamos muy mala racha. Sí, no, ya, pero menos mal que son las criaturas que yo controlo, porque si no se lo habría puesto a su criatura. Vale, vamos a usar por primera vez la encarnación enigmática, si no nos la contrarresta. Vale, aquí va a cometer un pequeño error, que es... ¿Choque al caballero? ¿En serio? Aguanta 4 y tenemos una al 6 para darle protección. Otro choque, vale. No se da cuenta que tenemos al 6 y lo vamos a proteger. ¿O le damos a la protección contra azul? Esperemos que no tenga un truco. Vale. Y nos da para jugar la encarnación enigmática. Jugamos tierra girada. Y al final de turno activamos por primera vez la encarnación enigmática sacrificando el encantamiento este. Y nos buscamos... criatura de coste 3, que tenemos alguacil, caballero de otoño... O campeona setesana. Va a ser una campeona setesana. No sé si llevo alguna criatura de coste 4 para sacrificar la luz del destierro, pero creo que no lo voy a hacer. Tienes que sacrificar otro encantamiento. Madre mía. Esto es un problema, ¿eh? Ojalá robemos una luz del destierro. Es que no vamos a ganar una partida. No vamos a conseguir ganar una partida. No sé qué llevo de criaturas de coste 4. Sí sé las que llevo de coste 3. Pero de coste 4 ni idea. Yo creo que no hay ninguna criatura de coste 4 en este mazo que nos pudiese salvar. Salvo que llevásemos tasa. A lo mejor llevo una tasa esto. Una tasa nos habría valido para recuperar el caballero y haberle matado a la Nimizet. Vale, si llevamos tasa... Tendría que haber sacrificado la luz del destierro. Pero no lo sabía. No, bueno. Por poder sí puedes llevar encantamientos que no quieres sacrificar. Solo que no los sacrificas y ya está. No es obligatorio. Vale. Esto sí es un encantamiento. Y sí sirve para matar este Nimizet. Voy a jugarla antes de atacar. Oh, no, problemas. Como digo, oh, es que era coste 2. Nos venía genial. Venga, vamos a atacar igualmente. Nos venía genial el coste 2 para sacrificarlo y buscar un alguacil de atención y quitar en medio ese Nimizet. En cualquier caso, voy a sacrificar a lo del destierro a ver si tenemos un alguacil de atención. ¿Cuántos instant y conjuros hay? En su cementerio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Vamos a ver qué hay, venga, va.
A ver si llevas tú una tasa. No lleva tasa. Ni siquiera lleva tasa. Oye, pues una tasa en este mazo tendría lógica porque puedes sacar y volver a meter un caballero de estos o lo que sea. Nada, otro mazo que no funciona. Bueno, ha habido otros directos que hago jugando con drugos, jugando mazos buenos. Y luego tampoco es tan justo, ¿no? Prefiero jugar mazos que sean un poco más random. ¿Ves? Por ejemplo, el mazo de Kraken. Vamos a por el mazo de Kraken. Voy a exportarlo, ¿vale? Que os gusta tenerlo en EtherHub, ¿vale? Para que lo podáis ver. El mazo de Krakens. Lo voy a exportar, lo pongo en EtherHub para que lo tengáis. Buena partida, por cierto. Y en dadme 20 segundos que lo pongo y así lo podéis ver el listado de este mazo. El mazo del Kraken. Vamos a liberar al Kraken. Vale, ahí lo tenéis. Pongo el juego de nuevo en español. ¿Y quién está por aquí en lista de espera? A ver, Leviatán. Mira, casualidad. Jugamos con un Kraken contra Leviatán. Vamos a cambiar el mazo al mazo de Kraken. No me ha funcionado nada, nada el mazo este. El mazo que estábamos jugando de encantamientos, no sé. Lo importante es participar. Pero para mí, bueno, para mí también, lógicamente, pero joder, que yo soy el del canal, que no puedo perder todas. ¿Alguien lleva el récord que llevamos esta noche? ¿Voy 0-10 o algo así? ¿O cómo vamos? Sí, divertirse yo me divierto. Lo que no sé es si os divertís vosotros viéndome perder todo el rato. Ya digo que puede ser un poquito culpa mía por jugar mazo random, pero bueno, es lo que hay. Lo malo, a ver, este mazo ya es obvio que no es muy bueno. Porque llevas un montón de hechizos de coste 3 que tienes que girarte entero y te expones un montón, te los van a contrarrestar o matar. Vamos a dejar que nos contrarreste el Kraken, ¿vale? Si tiene counter, nos contrarresta el Kraken. No, no hay counter. Ojo, el que Libertad nos va a dejar ganar una partida. Mira, buena frase de Neo. Lo importante no es participar, lo importante es divertirse. Y ganar es mucho más divertido que perder. Yo llevo una rachita últimamente. Pues sí, vamos a pagar. O sea, si me vas a dejar ganar la partida con esto, por mí encantado. Es que es una mono azul. Ah, vale, es una mono blue de devoción, claro. Vamos a matarle a él. Es una ¿Sabéis por qué? Porque lleva 4 Kioras y matar una Kiora me va a costar un montón de trabajo. Y además esta Kiora no hace nada. Entonces, bueno, sí, da un mana, vale. Juega un caballero de esos, vale. Pero no va a ser suficiente, ya veréis. Porque tenemos Negar, Optar y Augurio. ¡Ey, Assassin 888, nuevo seguidor! Muchísimas gracias, bienvenido. Vamos a pagar, vale. Y vais a ver cómo no ataca. O sea, cómo no bloquea. Porque puedo jugar dos hechizos, puedo robar dos cartas y matarlo. Aunque preferiría... Él no va a bloquear, supongo. Pero... Puedo robar una carta, perdón, y matarlo. Dándole más uno al Kraken. El Kraken es una burrada. Vale, no lo voy a hacer ahora. Me voy a esperar a su turno. A ver qué es lo que hace. Y en su turno podemos hacer optar más negar. La Mono Blue Devotion. Otro más. No me lo esperaba. No sé si llamamos algún counter. Voy a optar en respuesta. Venga, va. Es lo que hay. Tierra para abajo. Vale, otro negar. Vale. Pagamos. Claro, estos dos comban. Claro, robas carta extra con el hipocampo, más la carta del optar, pues pones dos tokens. Vale, está guay. Y este bicho, de momento pega 6, siguiente turno va a pegar 7 con la que robemos. Y tenemos dos negar, nos quedan 21 vidas. Vale, creo que lo tenemos más o menos controlado. Y ataca con uno. No me lo esperaba, pensaba que me iba a atacar. Ah, vale, porque puede enderezarlo. Claro, no había caído en esa opción, claro. Ataque y lo endereza.
Por supuesto. Vamos a atacar con todo a ver cómo bloquea. Si hace doble bloque al Kraken, le pasan 6 de daño si le matamos uno de los caballeros. No, no hace doble bloque. Me vale lo que ha hecho. Vale. Yo con el Kraken y me hizo lo del pulpo, muy buena esa. Vale, pasamos turno. Tenemos un millón de cartas en mano. Si hace algo muy gordo, tenemos el negar, que es lo que más me preocupa. Vale, saca mana extra. Viene un Catwick. No, un agente de adicción para el cual no tenemos nada. Bueno, sí, podemos hacer esto en respuesta. El Kraken, si nos lo roba girado. Esto no está mal. Dos y tres, cinco. Esto cuesta dos y tres, cinco. No me da para todo. Le quedan 9 de vida. Tenemos un montón de tokens. Vuela. Nos sirve para bloquearle al menos un ataque. Tenemos bloqueadores infinitos. Me quedo con las dos cartas. Las dos cartas me gustan. Pagamos. Ya digo, la gana girada. O sea que no es el fin del mundo. Vale, voy a jugar tierra de turno. Vamos a... Si atacamos le bajamos a... Tenemos 6 tokens. Le bajamos a 5. Supongo que lo tenemos que hacer. Nos quedan 17 vidas. Vamos a jugar la quimera. Vale, vamos a jugar la quimera. De tal manera que, según veamos las cosas, podemos incluso chun bloquear. Bueno, es que a lo mejor tenemos que chun bloquear, ahora veremos. Y tenemos 2 hechizos, negar lo que juegue. Son 2 daños extras, más los de los tokens. Vamos a ver. Vale, oráculo de tasa. De acuerdo, le quedan 5 de maná. Ah, esta partida está ganada. Vale, Febeltep. Le quedan 5 de vidas y esto hace un punto de daño a cada oponente cada vez que jugamos el primer hechizo en su turno. Son un par de daños extras. Vale, el Loto de Nyx. Pero ha enderezado tierra para jugarlo. Aún así, en cualquier caso... Diría que es un buen momento para negar. Y hacerle un daño. Y esa isla... Vamos a tirar para abajo. Vale, 5 y 8, 13. Si ataca, sí pierde. Ya ha enderezado, ¿no? Aquí algo que no me cuadra. Vale, nos pega de 13, nos quedamos a 4 y creo que le matamos, ¿no? Por si acaso vamos a tirar al augurio del mar, a ver si encontramos algún truquito o algo. ¡Ey, Lightning Farro, nuevo seguidor! Muchísimas gracias, bienvenido. El choque. Bueno, tiene 4 bloqueadores, ¿no? Tiene 3. Justo. Bueno, justo, nos sobra. Nos sobra un daño realmente. Ah, sobrados, ¿veis? Sobrados, sobrados. Sobradísimos, sobradísimos. No, Perserón, las tierras esas nuevas de arte extendido no están disponibles todavía. Solamente se pueden conseguir canjeando el código de los mazos
preconstruidos de Planeswalkers de Teros. Este, el mazo este de Planeswalker de Teros, físico, que vale 15 euros. Viene un código con él, lo canjeas y te salen las Nyx Lands, las tierras de Full Art, pero solamente la blanca, la azul y la negra. La roja y la verde de momento no se pueden conseguir, pero es un bug. Por fin una ganada, ¿eh? Hazas y Hanzo, muchas gracias por el apoyo. He jugado fatal y aún así, bueno, hemos tenido suerte. No me ha parecido tan malo el mazo, la verdad. No me ha parecido tan malo. A ver. Ey, Flower7V, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. No me ha parecido tan malo. No es tan dependiente del Kraken. Obviamente el Kraken es muy bueno, gana, el Kraken gana. Pero estos bichos te dan muchísima ventaja, ¿eh? Molan mucho estos bichos. Venga, vamos a quedárnosla. Vale, hacemos adivinar uno. ¿Cómo qué? Ah, que no es de la adivinar. ¿Es de la de ganar vidas? ¿En serio? No me había ni fijado. Di por hecho que no llevaría esa carta a este mazo. Voy a jugar la quimera traviesa. Porque esto como mucho... Bueno, a ver, puedo subir a 3-3. Si sube a 3-3 la he liado. Iba a decir como mucho se queda en 2-2. Pero a lo mejor no. Vale, no, ya la hemos liado. Ya la hemos liado. Un mazo de 7 enanitos. Muy buena, José. Ay, Dios, es que no aprendo, ¿eh? Venga, me la juego con el hipocampo rompeolas. A ver si saca mana del evaporador la fuga y se queda como 1-1 o 2-2. Y lo podemos matar con el choque. Bueno, como 1-1 nunca se va a quedar si saca mana. Porque si saca mana es... Es para jugar algo. No juegues un 7 enanitos ahora. No juegues más hechizos, por favor. Nos mata ese Torbran. Ya hemos perdido. Vale, tenemos que matar esto. Espero que no juegue un hechizo justo ahora en respuesta. Nos pega 4 y 1, 5. Bah. Bien jugado. A lo mejor si hubiésemos matado el vaporador a la fuga con el choque en el primer turno en lugar del juego de criatura, fue un fallo un poco tonto. Ya no hay nadie más en la lista. Sí, podría haber ido por el Torbran y habría ocurrido exactamente lo mismo, sí. No, pensaba matar a las dos criaturas pequeñas y con el Torbran ya veríamos qué hacíamos en el futuro. Es más fácil lidiar con una criatura que con dos distintas, ¿no? Entonces pensaba matar a las criaturas pequeñas y eso. Ahora juego. José quiere jugar otra partida, pero lo que voy a hacer es esperar. Dadme un minuto, voy a rellenarme la botella de agua y continuamos. Un minutito y juego con... Bueno, espero no jugar con José porque acabo de jugar con él, aunque quiero la venganza, pero espero que haya alguien más en la lista y juguemos, ¿vale? Ahora sigo, un minuto, ¿eh? Vale, ahí no habéis visto nada, ¿de acuerdo? Son otras historias. Venga, pues ya estamos de vuelta. Sí, Street Fighter. Ah, ya hay partidas. José, no, José acabó de jugar con él. Funny Fat, Ventus, Rap. Solo estuvo intentando jugar hace un rato. Vamos a jugar otra vez con el mazo del Kraken, ¿vale? A ver si saliendo y tal, y haciéndolo bien, tenemos más suerte.
Flower 7V, ¿quieres jugar? Te añado, ¿vale? Acéptame y si quieres me haces el reto. Ahora te añado. V de Vendetta, mira. Me encanta V de Vendetta. Vale, vamos a ver. A ver si no la lío demasiado en esta partida. Tenemos una buena mano en principio, según lo que hace este mazo. Sabéis que, a ver, estamos jugando mazos bizarros y no nos están saliendo muy allá las cosas, ¿no? Hola, dice. Pues hola, si ya hemos estado hablando antes. Es que ni voy a esperar, o sea, no va a volver a pasar lo de no tirar el choque y luego me la lían, ¿no? Sí, David CM, claro, te añado. Ahora si quieres jugamos, además eres suscriptor, así que no hay ningún tipo de duda. No juego tierra. Ah, es una azul blanca, una Azurus Flyers. Vale. Pues vamos a ir con Quimera. ¿Qué pasa? Ah, te ha puesto el control. Por algún motivo he puesto el control. Vamos a jugar la Quimera este turno. Que es un 2-2 que vuela. Me encanta el dibujo. Es una cabra con alas. Vale, saca otras con dos tierras. Oh, problemas para ti. Problemas para Funny Fat. Espero que no lleve counters. Juanma Alcántara, pon tu código y te agrego, si quieres. Bah, sí, bueno, la V de vergüenza de mi racha de derrotas. Estoy acostumbrado. Para mí es un día cualquiera. Obviamente pagamos, siempre hay que pagar. Ah, tendría que haber jugado montaña. Tendría que haber jugado montaña. Bueno, que tampoco es mala opción. Vamos a matar eso y atacamos. Y hacemos el augurio del mar. Ah, no nos llega el maná. No sé por qué he hecho lo del choque, la verdad. Ah, el ladronzuelo está mal jugado. No, no te preocupes, ya he jugado yo por él también. Mal. He tirado el choque y me ha impedido hacer nada más ese turno. Vale, tomarás esta partida contra Azurus Flyer. Se ha quedado atascado dos tierras y tal. Pues la partida ya está a nuestro favor totalmente, claro. Vamos a hacer la quimera y así ya ganamos en el siguiente turno. Bueno, no ganamos el siguiente turno, pero ya me entendéis prácticamente, ¿no? Es un poco fastidioso lo del Kraken, que hay que pagar uno adicional. Y cuesta, ¿eh? Eso va frenándote. Negate, Hello, te añado, ¿vale? Y Roger González, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Dúos, ya hemos jugado dúos, si no hay demás, luego jugamos, ¿vale? Palabras aladas, de acuerdo. Lo voy a hacer ahora. Total, es que tenemos dos tierras en mano, entonces... Venga, va. Voy a dejar al ladronzuelo ese arriba. Ahora adivinamos otras dos ladronzuelos. Yo creo que con uno va a ser suficiente. No tenemos maná. Ahora sí pagamos. Cinco y dos, siete y dos, nueve. Ey, Neo, muchísimas gracias por el apoyo. Muchísimas gracias por los 100 bits, porque la verdad es que los necesitaba. Estoy muy triste. Muy depre estoy. La verdad es que podríamos haberle matado. Si hubiese hecho el augurio del mar y luego el ladronzuelo en su turno, le habríamos matado ya. Juan Manuel Alcántara. Dañado. De momento estoy añadiendo todo el mundo. A lo mejor algún día lo que hago es limpiar esta lista. Aciértame y jugamos. Uy, qué buena pregunta, Later. Si hubiese otra expansión como Planar Chaos o Chaos Planar, como la queramos llamar, ¿qué carta cambiaría de color? Es una pregunta, es interesante, pero es, claro, muy difícil de responder realmente. Lo voy a pensar.
Por si acaso, vamos a dejar el counter. Venga, cambiemos una carta de color, pero una carta que sea buena, que sea buena. ¿Me ha girado los dos azules en serio? Bueno, había girado mal el mana. La danza atrevida. La verdad es que no estoy nada inspirado, ¿eh? O sea, no estamos jugando al más alto nivel. ¿Quién estaba por aquí? Tomás, Ventus. Con Ventus no hemos jugado, ¿verdad? Venga, vamos a hacer otra partida con el Kraken. La última partida con el Kraken, que tampoco me está convenciendo demasiado. Ya he preparado aquí una serie de listas de mazos. Mazos un poco random y no están funcionando nada bien. ¿Veis? Es que a veces la gente, como que el juego la tira, ¿vale? Está esperando para jugar partida y hay un bug o algo y cada cierto rato tira a la gente. Vale, saliendo nosotros nos la vamos a quedar. Podemos encontrar la tercera tira con el augurio del mar. Mira, ha hecho Mulligan Ventus, a lo mejor ganamos otra. Está triunfando muchísimo, ¿sabéis el qué? El mazo del suscriptor. Todos los días a las 8 de la tarde, el vídeo más visto del día, todos los días. Espectacular de visitas, el mazo del suscriptor todos los días a las 8 de la tarde en YouTube. No sé muy bien por qué, porque son mazos, claro, mazos del suscriptor, pues suelen ser mazos casual, random, combos frikis, pero está funcionando muchísimo. Bueno, con este augurio del mar hay que encontrar la tercera tierra para jugar el Kraken o el Hipocampo, una de las dos opciones. Ahora veremos cuál. Sí, por eso que... Sí, el Kraken es bueno, pero es muy lento, efectivamente. No es una carta para construido. Vamos en busca de la tierra que nos hace falta. Dos tierras. Las voy a dejar arriba. Nos falta el mana rojo, pero como casi toda nuestra mano es azul, más vale mana azul en mano que ciento volando. Vamos a hacer Kraken este turno. Y el siguiente turno haremos el Hipocampo. Es que no quiero hablar de Magic, es que no, es que Perserón me pregunta que cómo quedé en la presentación. Mal en todas las que jugué lo hice mal. Bueno, jugué dos, ¿vale? Jugué una de gigante de dos cabezas, que hicimos 2-1-1. Y luego jugué otra normal, en Generación X Coslada, la que organizamos aquí en la página, o sea, en el canal de Magic Block TK. Y mal también, ahí hice 1-3, o sea, es que llevo una racha que no es normal. A ver, yo no es que sea el mejor jugador del mundo, pero no se me suelen dar tan mal las cosas, sinceramente. Sí, que di en... Debajo del vídeo hay un enlace a todos los mazos del canal, un enlace en EtherHub. Menos mal que tenemos este Kraken para bloquear infinito al compañero de manada, Hani. ¿Por qué lleva estas tierras? No, es que no me había fijado que estas tierras son tan malas. O sea, no me había fijado en que lleva estas tierras tan malas el mazo. Quiero decir. Primer mana rojo, ¿eh? Ojo, dos hipocampos pueden ser divertidos, ¿no? Venga, vamos a jugar un hipocampo más. Vamos a pasar el turno. Podemos chumbloquear al compañero de manada de Hani mientras que no le dé arrollar ni evasión ni nada. Vale, los búhos son guays. Ventus está jugando el mazo que jugué yo ayer aquí en Ranked. No nos fue mal. No, cualquier mazo. Usad cualquier mazo para desafiarme. Si queréis que juguemos... Ya tienes el este... Ah, no, pensaba que era de nivel más alto, ¿no? Pensaba que ya tenía el búho de nivel alto. Madre mía, Lawless es su tercer día jugando y ya es oro. Pues enhorabuena, hay gente que le cuesta mucho llegar hasta ahí tan pronto. Porque claro, las cartas que tienes inicialmente son cartas demasiado casuales, demasiado malas, ¿no? Al principio. Venga, va, pues de momento aguantamos, de momento vamos aguantando. ¿Jugamos el tercer hipocampo? ¿Jugamos el tercer hipocampo? No. No, porque podemos hacer negar o augurio de la forja y robar cartas y poner tokens. Vamos a hacerlo así. Pasamos de nuevo el turno. El tentáculo, ¿eh? ¿Cómo bloquea el tentáculo? Otro búho del arcanista, más ventaja de cartas. Bueno, a ver si no encuentra, a ver si falla. Tiene 30 vidas. Esta partida va a durar... Ya lo veo venir. Ya empieza, ya viene Elliot.
Es otro problema gordo, porque Elliot le va a dar +1/+1 a todas las criaturas. Venga, va a ser el momento de matar ese halcón de sanador. Robamos 2 cartas. Ponemos 2 tokens. Aquí es donde viene también nuestro festival, la verdad. Vamos a matar al halcón de sanador. Y nos comemos 3 de aquí del búho del arcanista, que va a ir pegando de 3 en 3 todos los turnos. Y no sé si vamos a poder matarlo con este mazo. Ojo que el Daxos aguanta 14. Nos va a ganar con las voladas. El negar no sirve para contrarrestar el Elliot. Con el Elliot nos gana. Ataca y nos gana. Vamos a pasar turno. Y perdemos. Nos ataca con las voladoras. De hecho, les va a poner... Ataca con todo. Le pone muchos contadores +1/+1 a los búhos. Y nos mata con ellos. No, pues, no podemos negar el Elliot. Escape concede, sí. Buena partida. ¿Me deja poner buena partida? Ya no. Tarde. Bueno, hoy ya tenía pensado que iba a ser el día de las derrotas de todas maneras. Ya venía yo predispuesto. Buena partida, sí. Este mazo, por ejemplo, el mazo de los Kraken, sí que no le veo ningún tipo de opción. Lo voy a borrar totalmente. Vale, y vamos a ver esto. Constelación Auras. Pate, antes de verlo, voy a exportarlo a EtherHub, ¿vale? Para que lo tengáis. Porque esto no es nada normal, el mazo de constelación de Auras. Para que lo podáis ver, ¿vale? Lo voy a catalogar como mazo midrange. Y ahora sí lo vemos. ¿No lo he puesto en inglés? No lo había puesto en inglés. Lo pongo en inglés one more time. Exportar. Lo pongo. Dadme un segundo, que lo he puesto mal. Vale, ahora sí. Venga, vamos a verlo. Venga, echar un ojillo al mazo este, que me llama mucho la atención. Me gustaría inventar mazos, pero es que no tengo tiempo. Es que últimamente tengo que estar a tantas cosas a la vez. De mazos del suscriptor, del metajuego en sí, de los mazos que la gente va por ahí creando y tal, que no me da tiempo, de verdad, a crear mis propios mazos. Es que no me da tiempo a ponerme a trastear, a crear, a probar cartas, mazos, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, de momento estamos viendo mazos que he visto por ahí por internet, de gente que los está jugando, y ahora vamos a ver si son tan buenos. Mira, pasa lo mismo de antes. Lleva Dríada de los Bosques Elíseos combinado con Presencia Terrorífica, de modo que cualquier tierra que juegues, sea pantano o no, con esto cuenta, como todos los tipos de tierra básica, y cuenta para la presencia terrorífica, ¿vale? Los pasajes de leyenda cuentan doble, el propio pasaje y la tierra que buscas, que vas a buscar, la que sea, ¿no? Los Eidolones del Odio los lleva porque este mazo lleva Pesos Muertos, que si se lo pones en una criatura del oponente, robas carta. Siempre que juegues un encantamiento tuyo, una aura que tú... Vale, lo voy a leer. Siempre que una criatura encantada muera, robas carta por cada aura que tú controles anexada a ella. Entonces eso es muy bueno. Afemia, para poner tokens 2-2 al principio del mantenimiento, exiliando cartas de encantamiento. Esto es encantamiento, esto es encantamiento, esto no es encantamiento, pero también tiene sinergia con encantamientos. Otro encantamiento que robas carta. Ya vais un poco viendo la idea por dónde va de este mazo. Vamos, me llamó la atención y yo creo que puede estar bien. Vamos a probar, a ver quién está por aquí esperando en la lista. Trujillo, Jesús Trujillo lleva mucho tiempo esperando. Así que vamos a jugar con él y vamos a probar lo que estaba diciendo, la Constellation Auras. Vamos a ver qué tal va este mazo. Este me da buena sensación. Juanma Alcántara, pero si no me ha retado. Me tenéis que retar vosotros a mí, porque si no es imposible.
A cocido madrileño de pulpo. Vamos a ver. Bueno, nos la podemos quedar. Ojo, 2-1 vuela, 1-3 que busca tierras. Está bien. Está bien. A ver. Es que esto buguea siempre. Si os fijáis, no hay ninguna partida ahora mismo abierta que quiera jugar contra mí. A ver. Nada. Quería ver si había algún bug o algún problema o algo, pero no. Vamos a pagar 2 vidas, vamos a jugar el vagabundo este. Vagabundo onesiano. Que ya a partir de aquí cualquier encantamiento que juguemos. A ver si robamos tierra y podemos hacer hidriada. Y además buscamos tierra. Y si no, que juegue bicho y le hacemos un peso muerto o una opresión del cenagar, que también nos vale. Pues no. Y no hemos robado tierra, por supuesto. Esto es encantamiento, ahora que lo pienso. Nos sirve. Miramos las 3 cartas del top. No hay ninguna tierra. No hay ninguna tierra. Por tanto, no la ponemos en mano ni nada. Y esto es al final del turno. Al comienzo del paso final, ¿vale? Esto es al final del turno, no al principio del mantenimiento. Vale, Neo, muchas gracias por haber estado. Hasta luego, que no te había visto. Vale, Fercolu, tañado. Ahora sí, eso jugamos. Opa. Joder, madre mía, vaya dedazos. Ahí está. Vale, por fin tierra. Y podemos matar esto. Muajajaja. Con esto. Lo vamos a hacer ya. Que este bicho si no se nos escapa de las manos. Y luego no hay quien lo mate. Vale, perfecto, 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 perfectísimo. Y voy a coger el pasaje de leyenda. Que le vamos a sacar más partido aquí en adelante. Wow, este mazo sí que tiene mucha mejor pinta, ¿verdad? Mucho más sinérgico, si os fijáis. Los pesos muertos, las opresiones del cenagal, combinan muy bien con vagabundo onesiano, con afemia la cacofónica. Luego llevas tierras que combinan muy bien con presencia terrorífica, esto es encantamiento. Mucho más sinérgico este mazo, me está gustando mucho, mucho más que el otro. Y ojo a la presencia terrorífica con cosas como pasaje de leyenda. Voy a hacer primero dríada de los bosques silicios, a ver si sale con esto un pantano. Bueno, una tierra, la que sea, eso no importa, la verdad. Ya no importa la que sea la tierra, claro. Vale, pantano, perfecto. Entonces, este turno hago pantano, hago peso muerto a esto para matarlo. Esto ya está, ya hemos combado. Esto ya está empezando a combar bastante. Buscamos otra tierra. Esto luego al final del turno podemos exiliar el peso muerto y poner otro token 2-2. Nos ha fastidiado. Lo va a salvar. No, pero al final del turno muere igual. Ah, no, le da protección, claro. Esto si la criatura encantada es que. O sea, si la criatura está encantada o es encantamiento, le da antimaleficio e indestructible. Vale, bien jugado. No pasa nada. Atacamos únicamente con la voladora, pasamos turno y no importa porque el peso muerto lo exiliamos igualmente. Y ponemos otro token 2-2. Siguiente turno, presencia terrorífica con doble tierra, pasaje de leyenda. Ojo al combo este de dríada de los bosques elíseos, presencia terrorífica y doble pasaje de leyenda. Es que prácticamente le matamos. Le hacemos 8 de daño, ¿vale? Con esto. 8 de daño. Vais a verlo. Vamos a verlo, de hecho. Vale, mira, hacemos presencia terrorífica. Pasaje de leyenda. Salta la habilidad y hacemos 2 daños a él. Vale, sacrificamos. No quiero buscar, no quiero maná, quiero sacrificarlo. Vale, ahí está. Buscamos un pantano, por ejemplo, y luego pues un bosque. A ver cuántas tierras básicas lleva esto. Vale, un bosque. Para jugar el vagabundo. Esto es claro, este mazo mola bastante. Ahí está. Uf.
buscamos pantano. Ah, este mazo me está gustando mucho más. Esta Golgari es mucho más sencilla. Costes bajos, todo tiene mucha sinergia, todo hace un montón de cosas. Tiene mucho más sentido este mazo que el que hemos visto antes. Que los que hemos visto hasta ahora. Este mazo parece mejor. Bueno, también, ojo, que Jesús Trujillo está jugando aquí una verde blanca, una Selesnia de encantamientos, de auras, que no está nada mal también este mazo, ¿eh? Vale, no tenemos encantamientos, ¿no? No, no tenemos encantamientos. Esto mola mucho más, ¿no? No le quería matar los bichos, quería matarle a él. Creo que era más inteligente ir a por su vida con la presencia terrorífica que intentar ir matando a sus bichillos poco a poco y eso. Tenemos 26 vidas, además. O sea, por mucho que haga crecer la campeona setesana y le pueda dar protección para que no podamos bloquearla, le pasamos. Sí, claro, ya la presencia terrorífica combinada con Yarok, pues sí. La fiesta de la espuma, pero requiere demasiadas cosas. Hombre, si ahora tiene algo con vínculo vital... Vale, ojo, roba carta cada vez con la estación de crecimiento. Oye, mola mucho este mazo, ¿eh? Tampoco está mal. Es la nueva pluma, el nuevo mazo de pluma. Ojos de loca, ¿eh? Me salió foil, me salieron unos ojos de loca foil. En la presentación los jugué, por supuesto. Pero tuve muy mala suerte en la presentación, en plan de no puede ser. 7-8, arrolla vigilancia, nos lo comemos. Si no ha concedido es porque tiene algo, supongo. Bueno, estos son vínculo vital, los pequeñines. De hecho, vale, tiene un bloqueador. Quizás tendría que haber atacado con las alseides estas. Y nos quedan todavía otros dos daños más de la presencia terrorífica. Ha estado guay, buena partida. Buena partida, Jesús Trujillo. Porque eras Jesús Trujillo, ¿verdad, no? Venga, otra partida, me gusta mucho este mazo. Creo que está bastante bien. Tomás está aquí esperando. No sé si había alguien más. Dúos, Tomás, los dos ya habéis jugado previamente. Nox Game, con Nox Game no he jugado. Voy a intentar... Voy a jugar siempre con gente que no haya jugado antes, ¿vale? Esperamos que si no hay nadie, pues juego con alguien repetido. Si lo matabas, dice Nilir. Solo con bajar el pantano. Ya lo sé, pero molaba más hacerlo así, ¿no? Más humillante. Lo de vacilar no suele ser buena idea. Yo siempre que vacilo, meto la pata. Mira, 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 mira. Todo sinergia, este mazo es pura sinergia. Voy a buscarme un pantano para tenerlo ya desde el principio. Y yo creo que salimos de Vagabundo Nessiano para buscar más tierras. Ojo al Vagabundo, ¿eh? Ahora, lo que pasa es que a este mazo le pasa lo que a todos. Que contra mazos de control... Puf, no sé yo. Buenas noches, Baker Doc. Nos vemos en el siguiente. Si tenía todavía otra tierra más en el mano para poder matar. Vale, ojito al Vagabundo Nessiano. Esperemos que nos dé mucha ventaja de cartas. Contra un mazo que juega azul, Tejedora del Destino va a estar bien. A ver si no nos la contrarresta. Que eso nos pasó antes. Glukowski vacila mucho en los comentarios. Pues sí, tiene razón, Hugo. ¿Quién eres para retarte? Pregunta Liante Borlón. Si alguien puede poner... Pon tu código si quieres y te agrego, ¿vale? Pero si alguien puede poner mi código por ahí, pues también nos vale. Veamos... Encima nos la ha exiliado. Tampoco servía de nada. Es que no es encantamiento. He pensado que era encantamiento, pero no. Azul, roja, verde. Temur con chispitas y con cosas. ¿Qué es mejor? ¿La tejedora o la afemia? Voy a jugar la afemia ahora. Que ya estén... Bueno, no sé. La verdad es que no sé muy bien. Cualquiera de las dos opciones era más o menos similar. Quizás tendría que haber jugado la tejedora, ahora que lo pienso. Porque si tiene otra chispa, bueno, que me mate la tejedora no pasa nada. No sé. Ahora veremos. Tejedora sería mejor, pero según lo miréis. Vale, perfecto. ¿Sabéis el siguiente turno lo que tenemos? Tenemos 5 de maná. Podemos hacer
campeona de sete sana más tejedora que ese encantamiento. Más el pantano que vamos a buscar para la presencia terrorífica, y yo creo que robar cartas sería lo más inteligente. No, decir buena partida al final es totalmente correcto. Chapo Vargas dice ahí que él es muy calladito durante las partidas, ¿no? Pero que si se han estado riendo o tal, al final de la partida algo pones, ¿no? Pones un buena partida y eso. Yo la verdad es que... Ah, mira, Liante, te añado, ¿vale? Te añado para que me tengas y me puedas retar. Hombre, Antonio Manowar, nuevo suscriptor, muchísimas gracias por el apoyo al canal a través de Twitch Prime. Muchas gracias por el apoyo, en serio. Se agradece un montón. Si quieres, dame tu código, si no te tengo, Antonio Manowar, y así podemos jugar también si quieres. Vale, entonces la idea... Uf, esto es muy interesante. Lo voy a hacer. A ver si nos mata alguna de las dos presencias terroríficas. Lo vamos a activar ya. Creo que es mejor robar cartas. Contra un mazo azul, rojo, verde, Temur... No sabemos muy bien a qué nos enfrentamos. Parece de control. Hombre, quedándole 16 vidas quizás tampoco sea mala idea por sus vidas. Nada, pero vamos a robar cartas, que tenemos 20 vidas, tenemos muchas vidas para robar cartas y a lo mejor le vamos a sacar más rentabilidad si encontramos algo como esto. Dos dríadas de los bosques, bueno, no está mal. Atacamos de 5. Ahora mismo estamos aquí en platino, estoy en platino 2 o así, o platino 1 o por ahí más o menos. Ah, que Antonio Manowar está de vacaciones, que normalmente le pillo currando en estos directos de por las noches. Vale, te añado. Muchas gracias por la suscripción. Añadido estás. Fercolu, sí, jugamos. Rétame. No te veo ahora mismo aquí. Porque eras Fer. Hombre, Paco está conectado, pero no está en el directo. O Paco ha saludado y no lo he visto en el directo. No he estado yo muy atento, sinceramente, al directo. Vale, ahora endereza todo. Es una Temur Reclamation, supongo. Beiron, 1991, nuevo seguidor. Muchísimas gracias, bienvenido. Vale, vamos a atacar a ver qué es lo que hace él. Ahora pegamos de 8. Si hubiésemos hecho antes 4 daños a él con las presencias terroríficas, a lo mejor ya estaríamos ganando la partida. No, a Paco no lo hemos visto por aquí, ¿no? Entonces confirma una Naila Iki, me lo confirma. Las cartas que salen lo puedes buscar. Si pones en Google mazo preconstruido Elspeth. ¡Ey! Clonacepung, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Si, ya digo, si buscas en Google te va a salir el listado del mazo completo, pero además ayer subí un vídeo al canal de YouTube en el cual hacía un unboxing y mostraba el mazo completo. Ahí también lo puedes ver. Vale, le quedan solamente 3 cartas en mano. Tendría que combarnos en este turno. Hacernos 18 daños, lo cual no es imposible para un mazo de estos. Pero con solo 4 cartas en mano... Bueno, sí es posible con 4 cartas en mano. Ah, Beiron, buenas, que viene de YouTube. Muchas gracias por venir. Edosi dice que le gustaría que volviese la Temur Reclamation, pero a mucha otra gente no le gustaría nada que volviese la Temur Reclamation. Sí, eso, ahí lo puedes ver, Omar Citotis, el mazo que lo abrí. Abrí los dos mazos. El de Ashiok. ¿Qué ha tirado? Ah, vale. El de Ashiok y el otro, el de Elspeth, también los dos. Y se pueden... Vamos, si lo buscas en Google, lo googleas, lo vas a encontrar también. No voy a andarme con tonterías, o sea... Le hacemos los 4 daños a él y listo.
Oh, pues es cierto. Todavía no funcionan las cartas de Teros aquí en Twitch. Pues ya han tenido tiempo, ¿eh? Ya han tenido tiempo de meter las cartas en español. Lo que pasa es que, claro, lógicamente el español para ellos será un idioma secundario, no sabrán ni lo que es. Y no funciona todavía. Pero se sobreimpresionan las cartas, ¿verdad? ¿O no se están sobreimpresionando? Sí, se están sobreimpresionando. Las cartas de Teros no. Las cartas de Teros dan error. Vale, estaba confirmando, comprobándolo porque no lo había comprobado, sinceramente. Buena partida, Nox. Buena partida. Venga, vamos a ello. Me está gustando este mazo. No me está pareciendo nada malo. Vamos a probarlo un poquito más. O sea, no me parece que sea el mazo del siglo, pero creo que está funcionando dignamente. Lo que no sé es con qué mazo rankear. Ah, los mazos en general. Debajo del vídeo, en la descripción del vídeo, hay un enlace a todos los mazos del canal. Ahí los podéis ver todos. Me lo voy a quedar porque tenemos tres cartas negras muy buenas para los dos primeros turnos. Bueno, y acabamos de robar el verde, así que ya estoy más tranquilo. Si es una White Winnie, tenemos una mano buena contra White Winnie gracias a esto. Lo es. Vale, perfecto. Vale, en teoría robamos carta con el Eidolon, combinado con esa aura. Yo decía, el Eidolon es malo y tal. Es malo. A ver, es que claro, todas las cartas son buenas o malas dependiendo de lo que las rodea. Pero el Eidolon por sí mismo no es bueno. Lo que pasa es que, claro, habiendo peso muerto y habiendo varias cartas de ese estilo, pues gana bastante. Voy a jugar la campeona 7-7 en este turno. La vamos a agradecer. Alfonso Taules, nuevo seguidor. Muchísimas gracias. Bienvenido. Vale. Siguiente turno podemos hacer. Uf, podemos hacer muchas cosas con la campeona 7-7 esta. Vamos a jugar esto. Robamos carta. Le ponemos un más uno más uno. Vale. Puedo jugar. Ugh, me da mucha rabia por las presencias terroríficas. Que les íbamos a sacar mucho más partido. Pero es mejor así. Encantamientos para robar más cartas con la campeona. Es que esto es así. Tres presencias terroríficas. No está mal. Aquí el problema es esta combinación de Elliot con compañero de manada Dahani. Como juegue una Linden, game over. Tendría un 5-5 Indestruct. Míralo. Pero no ataca. No ataca, son buenas noticias. Vamos a jugar criatura encantamiento. A ver si robamos otro encantamiento. No, es una tierra, tampoco está mal. Podría haber hecho el vagabundo antes, no me he dado cuenta. Fallo mío, mea culpa. Pues solo podemos pegar con la voladora. Vale, estamos en problemas. Un poco. Estamos en pequeños problemas. Lleva Arconte de la Gracia Solar. ¿Pero cuántos encantamientos llevará? Si llevas muy pocos encantamientos ahí, supongo. Vale, esto sí que es un buen robo. Vale. No voy a jugar. Uf, es que todo combina aquí. Todo va bien. Venga, lo voy a hacer. Sé que estas presencias terroríficas irían guays. Pero vamos a encontrar otra tierra. Vale. Robamos carta. Contador más uno más uno. ¡Wow! Me las voy a dejar en mano. Y el siguiente turno hacemos presencia terrorífica. Hacemos presencia terrorífica. Y a lo mejor ganamos. ¿Si atacamos con todo? No, este turno no, pero el siguiente turno ya sí que atacamos con todo. Tiene un volador. No podemos ni atacar. Vamos a esperarnos un turno más. Bueno, yo creo que el siguiente turno con la presencia terrorífica son 6 daños, solo con estas dos tierras. Y debería ser. O oh, no. Uff. Gana un montón de vidas, pone contador más uno en la voladora. Vale, pero nosotros tenemos esto también, ¿eh? No es el fin del mundo.
No, la fecha ahora no me interesa. Me interesa con las estas. Hacemos presencia terrorífica. Uf. No sé si ponerme a robar cartas, ¿eh? Si va a ser mejor robar cartas. Es que puedo ganar un montón de vidas solo. Madre mía, madre mía. Ah, la que nos ha liado. ¿Cómo matamos a este Hani? Bueno, podemos matar el arconte. Madre mía. Puedo matar a la Linden. Madre mía. Voy a intentar ir a por él. Es que gana muchísimas vidas. No sé si va a ser suficiente. Me estoy arriesgando, pero pensar que también el siguiente turno robaremos algo más. Vale, le quedan 8. Tiene 4 bloqueadores. No, le quedan 6. Tiene 4 bloqueadores. ¿Cuáles tienen vínculo vital? Únicamente este. Si atacamos con todo, gana 4 vidas. Gana 4 vidas. Tiene 4 bloqueadores, gana 4 vidas. Y le entrarían... Vamos a jugar el encantamiento. Otra tierra más de estas... Vale, buen robo. Castillo Nimbo Oscuro. Vale, yo creo que ganamos, ¿no? Deberíamos ganar esta partida en este momento. Si atacamos con todo. Voy a ver qué pasa si atacamos con todo. Vale, ni voy a contar. Yo creo que deberíamos ganar. Gana 4 vidas extras, ¿vale? Pero le pasan un montón de daños. Si no ganamos es porque no me apetecía contar. También podría haber esperado un turno más. Pero es que esta partida o la desatascamos ahora o no se desatasca nunca. Pues hemos ganado. No he echado cuentas porque no me apetecía echar todas las cuentas de ese ataque tan gigantesco con tantos bloqueadores y tal. Pero ahí ha estado la cosa, ¿eh? Venga, alguien más, que no hay nadie por aquí para retarme. ¿Quién quería jugar antes? Ferku lo ha dicho, pero no recuerdo cómo se llamaba aquí en el chat, digo, en el Magic Arena. Buena partida, ha estado muy bien, ha estado muy bien. Ha habido un momento que he pensado que se me iba de las manos, pero hemos hecho muchísimo daño con las presencias terroríficas. Hey, Nox Game quiere jugar otra vez. Venga, va, pues con Nox Game otra vez. Vuelve a jugar este mazo que me está gustando bastante. Con Odín ya jugué al principio, ¿verdad? La primera partida. Luego Odín juego contigo. Sí, este mazo mola bastante, no está mal, tiene su potencial. Buenas noches, Nailaiki. Nos vemos, bueno, mañana directo otra vez. A ver hasta dónde aguanto, quiero decir, haciendo directo todos los días, ¿no? Porque esto de hacer de lunes a jueves es cansado, es muy sacrificado, muy constante todos los días. Y bueno, es un trabajo, básicamente, ¿no? Antonio Manowar me mandó desafío, pero cuando he ido aquí a verlo no estaba. ¿Cómo te llamabas en el chat? O sea, en el juego, en el Magic Arena, Antonio Manowar. Porque yo por aquí es que no te veo ni conectado. Sí, aquí ni siquiera has aceptado mi solicitud de amigo. Antonio Manowar, tienes que aceptar la solicitud de amistad. Vamos a ver... Tenemos un millón de tierras en mano, pero bueno. Probaremos suerte. ¿Veis? Es que los desafíos se borran. Ahora mismo no tengo ningún desafío. Voy a jugar... Es una salida lentísima. Es una Grixis de control, seguramente. No podemos hacer nada. Buah, nos quita una carta de la mano, nos quita la presencia... Terrorífica, ya hemos visto lo que es capaz de hacer.
Pero bueno, también hemos visto lo que es capaz de hacer la campeona Netesana. O sea, tiene que. Setesana, perdón, tiene que matarla. Pues es el Magic Arena que está roto. Mira, Pascu, ahora jugamos. Y Odín, es que habéis estado roto el Magic Arena, si aquí está como no aceptada. Dentro de Magic Arena. Pero que ha hecho, me la ha matado también este bicho. ¿Cómo? Ah, vale, está aquí, sí, la del gigante homicida, digo yo. ¿Qué ha pasado aquí? Esto es un timo. Pues ya estaría, ¿no? O sea, quiero decir, nos ha contrarrestado todo, pues... Voy a buscar un bosque. Y jugamos también la Afemia, la cacofónica. Me gusta mucho el nombre, la cacofónica. Ahora tira un ritual de Lojin, nos barre la mesa. No, fuegos de la invención, ritual de Lojin. Es que es el juego. A lo mejor debería reiniciar. Voy a reiniciar el juego. No, es que hay mucha gente esperando. Pascu, Goblin y Odín. Con Pascu no he jugado esta noche, ¿verdad? Uf. ¿Será una locura? Sí, es una locura. Le vamos a matar esa Narset. Este mazo tiene para robar cartas. Le voy a matar a Sanarset. Podría haber convertido una tierra. Me acabo de dar cuenta, en criatura. Bueno, pues no lo he hecho. Vale, Pascu, te dejo para el final. Voy a buscar un pantano. Si hubiésemos tenido más mana negro, podríamos haber... Haber robado carta extra con el castillo de Nimbo Oscuro. Vale, a ver, nos va a matar con la llegada de los dioses eternos una de las tres criaturas. Esperemos que no sea Leidolon. Porque mi idea el siguiente turno es hacer peso muerto más opresión de Zenagal, matarle el 4-4 y robar dos cartas. Sí, si no jugamos hoy, jugamos ya otro día, ¿no? Pero además ya estamos en la recta final. Son ya, en teoría, son 3 horas de directo. Ya casi hemos llegado a esas 3 horas. Vale, juega al gigante homicida como criatura, ¿vale? Uy, esta canción yo creo que tiene derechos, la voy a quitar. Bueno, es una versión diferente la canción que está sonando. No, no es igual que la conocida. Bueno, KWFRN, no me atrevo a pronunciarlo de otra manera. Nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Buenas noches, Hazas y Ganzo, nos vemos. Ah, oh, nos ha matado Leidolon. Es un visionario. Nuestro rival es un genio. Vale, bien, buen, bien, bien. No sé si matarle el 4-4 o el 2-3 que tiene vínculo vital. Voy a matarle el 2-3 que tiene vínculo vital. Robamos carta con el Eidolon. Ahí está el combo. Ese es el combo del Eidolon del odio. Vale, no está mal este robo. Me voy a guardar el peso muerto en mano. Y ya veremos el siguiente turno que lo hacemos. Hombre, Nox Game, por cierto, que tienes el perro. Te has dejado ahí el dinerito, ¿eh? Te has dejado el dinerito. En el perro, en el cancerbero. Es que no puedo poner música con derechos. Si no, pondría extremo duro. Lo hago más en Twitch, da igual, ¿no? Pero luego estos vídeos, estos directos, los resubo al canal de Twitch. Y Twitch sí que le saltan ahí las alarmas y todo. Normalmente Twitch no hace nada, simplemente te desmonetiza el vídeo y ya está, ¿no? Pero no sé hasta qué punto te puede caer un strike o alguna cosa por hacer esas cosas. Uy, Oscar dice que si le recomendamos algo para jugar draft, que va a ir a jugar draft este sábado. Hay un canal muy bueno, pero está en inglés. Yo siempre veo Numot de Numi. Está en Twitch. También resube algunas de las partidas a YouTube.
Sí, Twitch mutea la música a derechos, YouTube no, pero te desmonetiza el canal. Puedes mutearla tú a posteriori, pero a veces no te la puede desmonetizar, o sea, a veces no te la puede mutear en YouTube. A veces te dicen, ah, te quitamos el dinero y ya está. Y además no sé hasta qué punto, si pones mucha música con derechos de autor en YouTube, a lo mejor hasta el final te acaban sancionando algo. Prefiero no correr el riesgo, prefiero no averiguarlo. En teoría está prohibido, así que mejor no hacerlo, ¿no? ¿Qué está pasando, Nox? ¿Qué tierra buscas? Ha tenido mala suerte, ¿eh? Si os dais cuenta, es que ha jugado una Narset, una llegada de los dioses eternos, los fuegos de la invención y nada más. Sí, a Makorito lo vi el otro día jugando al draft, es cierto. Pero hoy no estaba jugando Makorito, ¿no? Ni Creston, no sé por qué. No les he visto jugando. Vale, juega jinete desde la mano. O sea, como criatura. Vamos a ver. ¿Qué hacemos con esta mano? Bueno, yo creo que vamos a robar carta, eso sí. Vamos a buscar un pantano. Ahora que podemos. Tenemos la opción de con esto convertir una tierra en un 4-4, ¿no? Sería 1, 2, 3, 4. Un 4-4 podríamos convertir una tierra. Vamos a ver qué es lo que sale. Vamos a poner el encantamiento. Lo voy a poner en el 4-4. Sé que en el jinete homicida sería mejor, pero si robamos otro peso muerto. Ya hemos jugado tierra. Ya hemos jugado tierra. Justo la única que no debería haber convertido en 4-4, porque puedo hacer doble block. Esperamos, no pensaba atacar, solamente quería probar a ver qué pasaba. Vamos a atacar con el 2-1 vuela y listo. Y ponemos otro toque en 2-2 en mesa. Y lo malo es que estamos poniendo muchas criaturas en mesa, como robe un ritual de la llena o cualquier cosa, nos barre la mesa entera y perdemos automáticamente. Ese es el problema. ¡Venga! Nos quita la tierra, qué rabia. Y juega el Croxa. Sí, lo puede jugar, efectivamente. De todas maneras, no os preocupéis mucho ya por las partidas, por los retos, porque llegamos a la tri a la triple a la ter a la tercera hora del directo, y el directo en teoría dura 3 horas, así que aquí acabaremos. Vamos a hacer doble lock con los tokens. Matamos ese 2-3. Gana 2 vidas. Ojo, nos quedan menos vidas a nosotros que a él. Mira esta presencia terrorífica. A buenas horas. Bueno, la buena noticia es que tenemos varios tokens para poder ir bloqueando y tal. Si ataca con el 6-6, ojo que nos hace todos 3 daños, ¿eh? Podemos bloquearlo. Vamos a bloquearlo con un 2-2 que no hace nada. Pero los 3 daños te los hace al atacar, la habilidad se dispara. Y la habilidad es, como no te descartes una carta que no sea tierra, te hace 3 daños. Vale, mal robo. Muy mal robo, de hecho. Lo voy a jugar. Voy a pagar una vida para robar una carta extra, que es un bosque y no nos sirve. Pero lo voy a jugar porque si no nos lo va a descartar igualmente. Entonces, ahora ya sí. Ahora ya atacamos con esto, con esto, con esto. Con esto. Y ya está. Y nos dejamos bloqueando lo demás. Aquí ya tenemos ya por fin un buen ataque, como decía. Que robamos carta. No tendría que haber jugado el bosque, a ver si robamos pantano. Vale, otra presencia terrorífica no está mal. Ponemos otra criatura. Juego con la Afemia, la cacofónica, es lenta. Pero en este tipo de mazos pues va muy bien. Yo creo que el oponente. Ahora ya va a encontrar un Nicol Bolas o algo. Ha tardado muchísimo, ¿no? En encontrar ese Nicol Bolas. Bueno, he dicho que lo encuentra, a lo mejor no lo encuentra. Ahora lo veremos. ¿Nos va a descartar la presencia terrorífica? Sí, efectivamente. Ataca. Va a hecho un bloquear. Con este, que yo creo que ahora mismo es el menos útil. Y ganamos una vidilla. Y ahí viene el Nicol Bolas. No. Sí. Porque esto solo cuesta 2. Podemos convertir una tierra en 1-1. Pero en lugar de convertir una tierra en 1-1, lo que voy a hacer es robar carta extra.
Ahí está. Supongo que le haremos el daño a él, ¿no? O robamos carta. Nah, ya robamos cartas con eso, con la tierra. Le dejamos a 5. No puede jugar el Croxa porque tiene que exiliar otras 5 cartas del cementerio y no tiene. Pero antes hizo extraer de los sueños a Ritual del Hollín. Y neto homicida. Y lo juega. Le quedan solo 3 vidas, ¿vale? O sea que tenemos muchos outs. Vamos a robar antes de nada. No me lo puedo creer. O sea, no es el fin del mundo, pero preferiría cualquier otra cosa, la verdad. Sí, este perro es el que se carga el combo del horno y el gato. Quiero jugar un mazo con el perro. A ver si mañana o el jueves tengo un poquito de tiempo y puedo crear mazos, porque tengo varias ideas con el mazo del perro, pero uno tiene que ponerse a ello, ¿no? Ha subido a 7 vidas. Este es un buen robo, ¿eh? ¿No se ha autodequeado a sí mismo? Si se hubiese autodequeado a sí mismo, podría haber jugado el Croxa desde el cementerio. No ha estado hábil. Nos ha dequeado a nosotros, que no vale para nada. De hecho, nos favorece que nos deque a nosotros. Ha sido un fallo, ¿no? Nuestra tierra vuelve a ser 2-2. La que ponemos con esto al habernos matado el bicho. Buah. Hada de los deseos. Nos va a acabar ganando, ¿eh? Pensad que ahora pagar vidas va a salir aún más caro. O sea, es decir, estamos solo con 10. Estamos cerca de la muerte. Ya no, ya la tierra ya. Bueno, mañana volveremos a jugar Rankeds, por cierto, ¿vale? Ahora que el directo está a puntito de terminar. Lo quiero terminar antes de la 1 para poder subirlo a la 1 el día siguiente, 24 horas después, a YouTube. Ese es el plan. Lo que pasa es que esta partida se está alargando mucho. Una Chandra, no está mal, not bad, pero es para el siguiente turno. Este peso muerto no sirve de nada. Podemos convertir una tierra. Tenemos 3 y 2, 5 y 2, 7 de maná. Podemos convertir dos tierras en una tierra en 3-3 y hacer un ataque. Es un poco triste, pero es que luego viene Chandra y game over. Voy a robar. Si hace la Chandra y nos mata todo, pues ya está. Venga, va. Tenemos que bloquear, va a atacar y va a jugar la Chandra. No. O sí. Hacemos doble bloque ahí. Edu Frost, de nuevo seguidor. Muchas gracias, Edu. Bienvenido. No sabía que no me seguías todavía aquí en Twitch. En la Orzhov de ganar vidas lo están jugando. Sí, de base. No creo que de base lo estén jugando. Bueno, puede ser, pero en principio parece más una carta para banquillo, ¿no? Vale, hace el menos 3, por tanto mata todo. Resetea de nuevo la mesa. Juega las hadas como criatura. Y ya esto se nos ha ido de las manos. No, espérate, antes de eso vamos a jugar esto. Robamos cartita a otra tierra. Buena partida. Lo he puesto tarde, pero lo he puesto. Buena partida, Nox. Y aquí vamos a concluir, como os decía, porque quiero acabar el directo al menos en esas 3 horas, hacer siempre 10 a 1, respetarlo tanto para el comienzo como para la finalización, porque así me da tiempo a subirlo, a hacer otras cosas, así que os pido disculpas a todos aquellos con los que no he podido jugar. Ya veis que el Magic Arena a veces se buguea, no te muestra bien la gente que tienes añadida, no te muestra bien quién te ha aceptado, quién no te ha aceptado, así que... Anda, arrepenta, ¿eres chica? No lo sabía. Estoy muy cansada. Hoy no he parado de tanto jugar. Es un buen cansancio, entonces, ¿no? Mañana a tope. Mañana a recargar energías y a darle caña, ¿no? Y hoy, sí, muy buena esa. Los lunes y los niños nos vamos a la cama. Uy, Cadement. Llegas un poquito tarde, justo iba a cerrar.
mañana, dentro de 24 horas, el directo estará subido a YouTube. Así que bueno, muchas gracias a todos, gracias a Nox, a Goblin, toda la gente, a Repenta, a Edosi, a todos con los que he jugado, a algunos que se han ido ya, a Edufroste, a Corvus Marek también, Corvus Marek, todos con los que he jugado esta noche, muchas gracias a todos por haber jugado, me lo he pasado bien. Lo siento, me gustaría poder hablar con todos, saludar a todos, jugar con todos, pero no es posible, espero que lo entendáis y bueno, hago todo lo que puedo. Muchas buenas noches, Cárcel Mago. Y nada, muchas gracias a todos por haber estado ahí. Mañana de nuevo directo, mañana vamos a rankear. Mañana hay que llegar a Diamante sí o sí. Bueno, si no he llegado a Diamante cuando empecemos el directo, porque me echaré algunas partidillas antes de comenzar, así que a lo mejor he llegado. Buenas noches, Dreju y Pascu, buenas noches también. Espero que lo hayáis pasado bien, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente directo. Muchas gracias, hasta luego.